Señoras, señores, saludos y muy buenas noches. Estamos en el Estadio Monumental de Buenos Aires con un ambiente absolutamente de lujo para presenciar uno de los partidos más atractivos, más interesantes que se pueden ver ahora mismo en el planeta fútbol, en este fantástico escenario lleno, por supuesto, hasta la bandera. Aproximadamente 60.000 espectadores enfrentan a las selecciones de Argentina y de Brasil, 15ª jornada en este proceso de clasificación para el Campeonato del Mundo de Japón y Corea. Argentina, como saben, ya clasificada, primera de su grupo con 35 puntos, una trayectoria absolutamente majestuosa, 11 victorias, 2 empates, tan solo una derrota, la cosechada precisamente ante su rival de hoy, la selección de Brasil, mientras que el equipo de Felipe Scolari tiene todavía la clasificación pendiente, es cuarto. Nunca se había visto una situación la canariña como esta, después de 14 jornadas, 7 victorias, 3 empates, ya 4 derrotas, quién se lo iba a decir al combinado brasileiro. Tiene 24 puntos, hoy tiene que ganar, o por lo menos conseguir un resultado positivo si no quiere pasar problemas en las 3 últimas jornadas, en las que Brasil tendrá que dar el do de pecho a priori. Un calendario sencillo, tiene que recibir a Chile, tiene que viajar a Bolivia y la última jornada recibir en casa también al equipo cenicienta de esta selección, de este grupo de clasificación, como es Venezuela. Nosotros, Fabián Torres, Fabián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Qué más se puede decir de lo que tenemos hoy por delante, esta Argentina? Bueno, ante todo, vamos a empezar con las novedades en Argentina. La lesión de Juan Pablo Sorín permite que Marcelo Bielsa cambie todo el esquema táctico para enfrentar hoy a la selección canariña. Ese es el hombre que reemplazará a Juanpi, Diego Rodolfo Placente, por la parte izquierda, más el ingreso del Piojo López en lugar del suspendido Verón, quien son las novedades más importantes de la selección local, de la cual enfrenta a esta selección brasileña, urgida y necesitada, más que nada, de cosechar algún punto hoy, esta noche, desde el Estadio Monumental. Y con toda la tradición que hay entre estos dos países, con la rivalidad deportiva y a veces extradeportiva entre Argentina y Brasil, el duelo más importante probablemente que se puede ver en el continente americano. El partido va a comenzar en un instante. Argentina queda a la derecha de sus pantallas, Brasil a la izquierda. Argentina, que jugará con Burgos en la portería, Ayala, Walter, Samuel, Vivas en defensa, Placente, Simeone y Zanetti, Aymar, Kiri González en el centro del campo, Crespo y el Piojo López en punta. Sí, Brasil anunciará Marcos en el arco con 3 defensas, Lucio, Roque Junior y Cris, 2 laterales que seguirán constantemente al ataque, Cafú por la parte derecha, Roberto Carlos por la parte izquierda, 2 marcadores centrales de marca, Eduardo Costa y Mauro Silva, un enganche como Rivaldo y 2 delanteros para vulnerar a Burgos, Elbert y Marcelinho para Iba. Y aquí tenemos al colegiado del encuentro, al suizo Urzmeier, y hasta los 22 protagonistas sobre el terreno de juego y el partido que comienza en un instante. Primero un minuto de silencio, insistimos, va a quedar Brasil a la izquierda de sus pantallas, Argentina a la derecha, antes de que comience este partido en el Monumental. Minuto de silencio en Buenos Aires. Concluyó ya ese minuto de silencio, Fabián. Sí, el minuto de silencio debido a que un dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol muerto en el día de hoy, entonces le rinden los atributos y le rinden los honores los dirigentes de esa misma asociación. Recuerden, por tanto, cómo está la cosa en este grupo sudamericano-argentino, ya con el billete para Japón y Corea con 35 puntos, pero hay mucho, mucho juego. Hay ganas de revancha de esa derrota en Sao Paulo de hace algunos cuantos meses, donde cayó el combinado de Bielsa, en la única derrota hasta el momento en esta trayectoria, frente a la selección de Brasil, que sigue todavía contra las cuerdas. Recordar también que son los 4 primeros equipos en este grupo de clasificación los que se meten para el Mundial de forma directa. El quinto jugaría una repesca, algo que sería pues impensable incluso para la selección de Brasil, que de momento es cuarto, pero Uruguay tiene 21 puntos y está muy detrás, muy cerca del conjunto canariño, 21 más 3, 24, porque hay que recordar que Uruguay venció en el día de ayer a la selección de Perú por 0-2. Por tanto, 24 puntos para Brasil, 24 también para Uruguay. Otro marcador definitivo, Fabián, absolutamente increíble. Chile 0, Venezuela 2. Por primera vez en la historia, Venezuela logra un triunfo de visitante en las eliminatorias y es justamente ante Chile, que entre semana le había ganado a Francia. Venezuela, también por primera vez en su historia, logra 2 triunfos consecutivos en eliminatoria. Antes ante Uruguay, ahora ante Chile. Y bueno, hoy vamos a ver ante todo una Argentina-Brasil, que es uno de los grandes clásicos que hay en el mundo del fútbol actualmente. Y tal vez el que más pasiones y rivalidades despierta en todo el globo terráqueo futbolístico. Primer minuto de juego en este Estadio Monumental de Buenos Aires. Hay mucho viento, vamos a ver cómo afecta
esto al transcurso normal del partido. Bastante frío también en la capital argentina. Cuando intentaba penetrar por esa banda izquierda ahora el equipo brasileño por medio de Giovanni Elber. Ahí está el técnico Felipe Scolari, el seleccionador brasileño, uno de los que ha tenido, de los tres que ha tenido en esta durísima fase de clasificación. Tenemos a Roberto Carlos, un equipo del canariño que no se ha visto, decía yo antes, en una de estas nunca, que ha sufrido tanto para estar presente en un campeonato del mundo. Recuerden que es la única atención esa pelota que quedaba suelta, el Mono Burgos. Vamos a ver si ha podido evitar, ¿no? Atención, que acaba de marcar Brasil. Vaya error del Mono Burgos, ha marcado Rivaldo. Ahí está el gesto del asistente de Urmeyer. Acaba de marcar Brasil, ha sorprendido a todo el mundo ese lanzamiento de banda. El Mono Burgos se ha tragado ese balón. Marca Rivaldo, marca Brasil. Salta la sorpresa, por lo menos, de cómo se ha transcurrido estos primeros instantes y cómo se ha producido, Fabián, ese tanto. Totalmente sorpresivo el gol. No habían reaccionado inclusive ni los brasileños. Rivaldo, el séptimo gol en 12 partidos en las eliminatorias. Ahí vemos el lanzamiento de Roberto Carlos y cómo Rivaldo, que no toca, sí la toca el ratón Ayala, y es el que peina un poquito el balón. Ahí vamos a ver las repeticiones, el ratón Ayala el que peina mínimamente el balón para introducirlo en la portería sin que el Mono Burgos pueda estar atento y despejar. Un baldazo de agua fría en el Monumental y escuchamos de fondo los cantos de la hinchada para alentar a esta selección, de la cual el primer golpe inesperado en este saque de banda casi casi sin ningún peligro, que se transformó en el 0-1 a los 2 minutos de juego. Absolutamente increíble el transcurso de esa jugada, el lanzamiento desde la banda. Hablábamos de los problemas que ha tenido Brasil hasta el momento, ya ha marcado, aunque vemos ahí el rótulo que pone Rivaldo, Rivaldo con B. Sí, un poco equivocado ahí la realización argentina. En cualquier caso, el tanto hemos podido ver cómo ha sido del jugador del Valencia, ya la que ha tocado ligeramente esa pelota, y el Mono Burgos no ha podido evitar que traspasara totalmente la línea de gol. Está ganando Brasil en el Monumental 0-1 y no podía comenzar el partido de forma más atractiva para el transcurrir del mismo. Argentina, que seguro va a estar herido en su amor propio y va a tratar por todos los medios de buscar el marco brasileño, el marco precisamente de Marcos, el guardameta del Palmeiras. Ahí está de nuevo Rivaldo, el protagonista de esa jugada, tocado en corto. Se ha apoyado ahí en Eduardo Costa. Roberto Carlos entrando por la banda izquierda, nuevamente Rivaldo, hoy con botas blancas, el jugador del FC Barcelona. Cuando a punto de alcanzar el minuto 4 en el 3, marcaba ya la propia puerta, marcaba Brasil. Tanto que ha dejado al lado este estadio del Monumental. Arranca ahora Marcelinho Paraíba, el jugador del Hertha de Berlín. Ese hombre inconfundible con ese pelo teñido de blanco. Voy acompañando, recuerden, la punta de ataque a Giovanni Elber. Roberto Carlos, el cambio, que bien se marcha el jugador del Real Madrid, nuevamente para Marcelinho, buscando el lateral del área. Vamos a ver si puede buscar la oportunidad. Brasil, a punto Rivaldo de poner el segundo, ha salido a mil por hora el equipo canariño. Mala sincronización en la defensa argentina, en la marcación individual de los atacantes de Brasil. Cuando atacan por la punta izquierda, no logran asentarse en la defensa. Nelson Vivas está sobre todo un poquito ido del partido. Hay una tarjeta amarilla por agresión para el jugador brasileño, para Eduardo Costa. De todas formas, vemos una displicencia por el lado derecho de la defensa de Argentina. Ahí vemos el full que origina la tarjeta amarilla del jugador del Girondin de Burdeos. De todas formas, ahí vemos la repetición del zurdazo de Rivaldo, buscando un buscapié, y luego no llega Giovanni Elber solo ante el marco desguarnecido, ya que Burgos no había alcanzado a tapar. De todas formas, Argentina está un poco complicada, se la ve un poquito nerviosa en este inicio, y Brasil haciéndolo de siempre. Ya marcó el gol. Y ahora cuando atacan, atacan todo. Y cuando defiende, Marcelinho Paraíba retrocede bastante para tapar los avances de los volantes de Argentina. Primer ataque, primer intento de ataque de la selección argentina. 5 minutos de juego en el Monumental en Buenos Aires. Decimoquinta jornada en este torneo sudamericano para estar presente en el Mundial. Gana Brasil con tanto de Ayala en propia puerta. Esta es la jugada de nuevo. Vamos a ver ahí cómo efectivamente toca Ayala. Sí, porque si no, no sería ni válido el gol. O sea, le alcanza Rosa y vemos. Lo peina limpiamente con algo, un contacto mínimo del balón, para que se introduzca sorpresivamente ante la mirada atónica de Germán Adrián de Locomuro. Recordar los dos últimos resultados de estos dos equipos. Brasil viene de ganar en Porto Alegre a Paraguay 2-0, poniendo fin a una racha nefasta de juego y sobre todo de resultados. Argentina ganó a Ecuador 0-2 en Quito, certificando ya el pase a este campeonato del mundo una vez más. Recordar que Brasil es hasta el momento la única selección que ha estado presente en todos los campeonatos del mundo. Ha tenido seguro muchos problemas para estar en ese mundial, pero en teoría, en buena lógica, al margen del resultado de este partido, insisto, por esos tres partidos que le quedan a priori sencillos, debe estar también
una vez más con los mejores en el Mundial, donde ya, recuerden, está España. De todas formas, para la selección argentina y para su jugador y para el público, la clasificación de Argentina pasa por el triunfo ante Brasil. No es lo mismo estar clasificada y perder hoy de local que estar clasificada, ganar y dar un buen espectáculo en el día de esta noche. Y mucho más ante el eterno rival en América, como es Brasil. Atención a este lanzamiento de falta. El balón que va a poder ser atrapado finalmente por el guardameta Marcos. Ahí está el Cholo Simeone. Y por fin Brasil, su técnico Felipe Scolari, ha traído a los verdaderos jugadores que deben llevar este equipo al Mundial. Después de, me comentabas, incluso antes de la disputa del partido, que más de 50 jugadores ha convocado los distintos seleccionadores, una locura. Sí, se llegó a convocar 72 jugadores y se utilizó 56 jugadores de Brasil. Participaron en los 14 partidos anteriores a este durante las eliminatorias, contra 26 jugadores utilizados por Bielsa. Eso da un parámetro de lo mal que se encontraba Brasil en algunos momentos con los cuatro técnicos que se hicieron cargo de esa selección en esos partidos. Y bueno, digamos que es un momento como nunca había pasado Brasil. De todas formas, para esta convocatoria, casi como los que tienen que estar, más la ausencia de algunos, casos de las lesiones de Romario, que está ausente por un tema de lesión, y la sorpresa de todo de Felipao para llevar a Buenos Aires ha sido la ausencia de Juninho Paulista, sorpresivamente, este jugador que había actuado bastante durante las eliminatorias y había sido pieza clave en el medio campo, no ha sido llamado, y sí ha sido llamado el otro Juninho, el pernambucano del Olympique de Lyon, después de muchas ausencias y de resolver su conflicto contractual con el Vasco da Gama. Recordemos las bajas, al margen de la de Romario, por supuesto, para Brasil, también la de Ronaldo, que ya poco a poco parece que va cogiendo el ritmo de la competición, mientras que en Argentina está Batistuta. De momento nos da la impresión de que Bielsa le va a dar descanso hasta la fase final del Mundial. Con el Andalito Crespo, con el Piojo López, se basta. Ahí tenemos a Hernán Crespo precisamente, y aquí al Piojo, se basa el técnico, y también Verón y Sorín. Las ausencias más importantes en el Albiceleste, cuando va a tratar de llegar por primera vez con peligro a la portería de Marcos. Atención a este lanzamiento de falta. Balón que vuela al punto de penalti, ha podido despejar la defensa, fue Rivaldo. El toque de cabeza en la frontal del área para ese salto. Va a despejar finalmente Marcelinho Paraíba. Buscando el contragolpe de la selección de Brasil, Giovanni Elber. El largo para Rivaldo, atención a esta jugada de la selección brasileña. Rivaldo en el caño, cayó al suelo, pudo haber falta. Lo dice Meyers, que no pasó nada, dio la sensación de que hubo infracción sobre Rivaldo. Sí, cuando hace el enganche hacia la parte de dentro, driblando al jugador argentino, como que le hacen un sangüe entre los dos defensas, pero el árbitro, siguiendo de cerca la jugada, deja seguir y se pasa esa jugada. De todas formas, Brasil mueve un poquito mejor la pelota, a pesar de que ahí la perdió Mauro Silva cuando tenía todo a su favor para jugar a su favor. Y Argentina de a poco se trata de estirar, recuperar posición y llegar con más fluidez hacia Marcos. Hernán Crespo se marcha, está en el lateral del área, rodeado por dos jugadores, sigue el Valdanito, va a perder el balón. Finalmente ahí la defensa brasileña, con los carrileros de lujo, con Cafú, Roberto Carlos, con tres hombres de cierre, como son Lucio, Roque Junior y Cris, que estuvo tentado por el Fútbol Club Barcelona. Sí, de todas formas, siempre Brasil está utilizando siempre esa línea de defensa con tres en el fondo. Ha cambiado, ahí vemos la jugada anterior, como el caño a Vivas y el full luego entre el Kili González, que lo empuja viniendo de atrás, se lo lleva por delante con un leve toque, aunque sea, pero full al fin de cuenta, que deja pasar Meyer esa jugada. Y veíamos que Brasil, con la llegada de Felipao, cambia el sistema táctico, mete a tres jugadores en el fondo, y bueno, en realidad ya Brasil, como había declarado en estos días, dejó el juego bonito, ya no existe más para ellos, había declarado de Scolari, y más que nada es una realidad, porque Brasil tuvo que cambiar su forma de jugar a partir de Italia 90, a partir de allí, al incorporar un volante central duro, rudo y fuerte, como lo que siempre utilizaba Argentina, más que nada en toda su historia. Ganó el Mundial de Estados Unidos en el 94, después de 24 años y 5 torneos sin lograr el éxito. Fue bien a Pereira, pero el espectáculo quedó por un lado, lo importante eran los resultados. Exactamente, reemplazó a volante exquisito, que siempre hicieron la carañilla, como Clodoaldo, Carpegiani, Batista, Dirceu, Sócrates. Nos hace falta Roberto Carlos, se lo dice de fuera. También toda esa exquisitez de juego, ese buen andar, esa buena vista, esa buena pelota dominada por jugadores de duros, fuertes, como lo que actualmente están Mauro Silva, como Emerson, como Massinho, como Ciño, como Alemão, como Dunga. Y de todas formas, el estilo brasileño como que quedó casi en la historia, y hoy más que nada Brasil es una selección que juega al fútbol como realmente lo hace la mayoría de los equipos. Aclarado el propio técnico Scolari, la muerte del fútbol arte, pidiendo más agresividad a sus jugadores para lograr el triunfo. Bueno, es el mono de trabajo de momento con el
Osinel le están ganando en el Monumental, 0-1 con ese tanto en propia puerta de Ayala. Después esa gran oportunidad que tuvo Rivaldo, hay falta que favorece al equipo brasileño. Recordemos los hombres de banquillo en Argentina: Caballero, Almeida, Cruz, Gallardo, Gustavo López, Pochettino y Ortega. En la selección de Brasil, Dida, Junior, Beletti, Juan, Juninho, Vampeta, Leonardo, Denilson, Euler y Alex. Sí, bueno, ahí va bastante, bastante bueno material en ambos equipos. En Argentina siempre estuvo la duda del Burrito Ortega o Claudio López para ver quién integraba el equipo ante la ausencia de Verón. Al final se decide Bielsa por poner a tres defensas, el mismo planteo que Brasil, con los dos volantes carrileros, luego un solo jugador de fondo, como es Simeone, para marcar siempre ahí adelante de los centrales, Aymar para armar un poquito el juego, y dos bien abiertos sobre la banda, ahí el Piojo López, ahora por la izquierda, pero mejor tirado por la derecha, el Kili González adelante como punta de lanza para buscar el gol Crespo. Hubo fuera de juego favorable a la selección de Brasil, 12 minutos y medio, todavía no ha llegado con peligro a la portería de Marcos, el cuadro de Marcelo Bielsa. Técnico del Real Club Deportivo Español, tuvo una oferta absolutamente irrechazable, se marchó de nuevo a Argentina para dirigir a este equipo que puede marcar una época. Dicen que junto a Francia, el equipo en mejor forma actualmente en el mundo. Sí, por todo el juego que viene despegando Argentina. Recordemos que en los últimos 7 partidos de eliminatoria Argentina resolvió con triunfo 5 y empataron 2. Entonces el nivel de juego adquirido por Argentina lo ha hecho una selección bastante fuerte, bastante asentada, desplegando un fútbol vistoso, un fútbol también súper efectivo, ya que contabilizaban los triunfos, los partidos por triunfo, y así Argentina se hizo respetar, se hizo considerar como una selección bastante, pero bastante complicada para jugar y bastante complicada para ganarle. Ahora, el minuto 13 va perdiendo ante Brasil. Circunstancia del juego, porque el gol llegó en una jugada totalmente aislada a través de un saque de banda. De todas formas, Argentina ahora tiene que demostrar todos esos pergaminos que le ha puesto el periodismo mundial. Pues veremos si es así, si puede otra vez el combinado albiceleste demostrar toda la calidad que lleva en sus botas. Zanetti ha perdido el balón, ha tocado lo justito Roberto Carlos. Es Marcelinho Paraíba jugando atrás. Ahora Eduardo Costa para el jugador del Girondins de Burdeos. De momento una cartulina amarilla, la única para él. Este Selber, el largo va a correr Rivaldo, no va a llegar hasta la pelota y toda la ventaja es para la zaga de Argentina. Peligrosamente Brasil se tira atrás cuando Argentina tiene el balón. O sea, ya hemos visto a Euler siendo el lanzador, a Marcelinho Paraíba marcando a Simeone. Vamos a ver si Argentina a través de la posición del balón logra encauzar a Brasil. Pues el remate a la izquierda de la portería de Marcos, el centro de Placente. Cabeció el Kili y ese balón lamió la portería del guardameta brasileño. A milímetro del palo izquierdo pasó de Marcos. Se salva Brasil en esta una de las primeras incursiones serias de Argentina. Habíamos dicho justamente cuando Argentina tenga un poquito el balón, lo va a acorralar a Brasil contra su propio arco. Ahí vimos un centro de Placente casi sin peligro, pero el cabezazo bien dirigido del Kili González contra el palo izquierdo del arquero del Palmeiras salva a Brasil de una caída casi casi segura y el empate que está rondando ahora mismo, porque Brasil, después de estar en ventaja, entregó el balón, entregó la posesión y cuando ataca Argentina desesperadamente baja contra su propia área. Lo vio fantásticamente bien en esa entrada Diego Placente. El cabezazo del Kili, vamos a ver qué indicaba Urzmeyer. Queda ya el primer cuarto de hora, primera oportunidad para la selección de Argentina. Recuerden que a la conclusión de este encuentro se van a quedar con más fútbol americano, con esta fase de clasificación para el campeonato de Japón y Corea. Se enfrentan las selecciones de Colombia y Ecuador. Colombia, que es otra de las grandes opositoras, de momento tiene 19 puntos, ocupa la sexta posición. Tienen premio las cuatro primeras de forma directa, tiene premio en forma de repesca la quinta. De momento estarían en el mundial Argentina, que lo está con el billete bien sellado, Paraguay, Ecuador y Brasil, y con este marcador mucho más. Uruguay es el principal candidato a ocupar esa quinta posición, siempre y cuando Colombia no consiga la victoria en ese partido frente a Ecuador, duelo directo. La verdad que la situación está bastante difícil, hay un atasco tremendo. Los equipos que persiguen a Argentina, ya desahuciados Venezuela, Chile, Bolivia y Perú. Son 6 equipos los que de momento están en pugna por 4 plazas directas, mejor dicho por 3. Por la clasificación de Argentina y una repesca. La conclusión que uno de ellos se va a quedar fuera. Sí, va a estar bastante complicado para Colombia si es que hoy Brasil alcanza el triunfo. Colombia luego tiene un partido muy duro en Bogotá ante Ecuador, y más que nada el partido más duro para ellos es el partido del mes que viene, cuando en el Estadio Centenario juegue ante Uruguay para definir ahí sí quién de los dos ocupará la teórica quinta plaza si es que Brasil hoy sale triunfador del Monumental.
La acción individual de Eduardo Costa hacia la banda izquierda para Roberto Carlos. Va a meter el balón hacia el punto de penalti. Muy pasado ese centro. Corre Rivaldo. Está protegiendo la pelota Placente. Y sacará de portería el guardameta Burgos, que no anduvo muy acertado. Quizá no esperaba ahí el toque de su compañero Ayala en la jugada. Esta es la primera oportunidad al biceleste. El cabezazo del Kiri cruzado. Parado también Crespo. Se echaba las manos en la cabeza el delantero. Se le está atragantando Brasil a la era Bielsa en Argentina, ya que de los 31 partidos disputados, Argentina ganó 19, empató 6 y perdió 3, de los cuales de los 6 perdidos, 3 perdió con Brasil, 1 con Estados Unidos, 1 con Colombia y 1 con el Español de Barcelona. Esta sería la cuarta derrota sobre 7 partidos durante la era Bielsa. Recordemos que este técnico debutó en el año 99 ante el triunfo con Venezuela. El centro de Nelson Vivas hacia la frontal del área, protege Crespo, se escurre, ahí no falta. Tuvo acertado Schneider porque tuvo falta Oriol Valdanito, ahora sí, la zancadilla. Pues no, tampoco en esta ocasión ha pitado nada el suizo, lo intenta de nuevo Argentina. Zanetti en el disparo, Zanetti, atención ese rechace para despejar Roberto Carlos. Ahora sí está apretando Argentina. Aprieta y aprieta con todo Argentina, aprieta con donde más le duele a Brasil, que es en el juego rudo saliendo de la zona defensiva, porque a Brasil cuando se le molesta saliendo de la zona del área chica, pierde la pelota rápidamente y ahí Argentina donde presiona a través del Cholo Simeone, a través de Zanetti y a través del Kili González. Entra Placente, Argentina que no deja en su empeño, Brasil echado atrás, no puede hacer absolutamente nada en estos minutos, los peores de estos 18 que se cumplen. Habrá falta sobre el Kili. Falta de Mauro Silva, sacado rápidamente Argentina, posición adelantada, el centro hacia el segundo palo, el remate, ha podido atrapar Marcos. ¿Cómo está el partido? El payaso Aymar, que está poniendo cerco a la portería brasileña. El encuentro que no tiene ni un segundo de respiro. Corre Roberto Carlos. Un balón hacia la banda izquierda, esta vez para Marcinho. Paraiba, no fue el jugador del Real Madrid, sino el del Hertha de Berlín. Y ahora se ha indicado la falta de Schneider con tarjeta amarilla. Vamos a ver para quién. Es para Nelson Vivas. Sería la segunda del encuentro. Anteriormente la vio Eduardo Costa. Está la entrada por detrás, esta no. Ahí, la patada y la falta, la primera para Argentina. Entonces se perderá el próximo partido que Argentina disputará en Asunción ante Paraguay en la siguiente eliminatoria. De todas formas, se ve el auténtico Argentina ahora mismo en esa jugada rapidísima de tiro libre, donde Kili González cruzó perfectamente la pelota para que Aymar, en carrera, con su baja estatura, lograra un cabezazo no tan peligroso que Marcos detuvo sin ningún peligro. Empieza ya a escucharse de nuevo de forma absolutamente nítida a los seguidores brasileños, a los seguidores del equipo de Felipe Scolari. Después de ese buen inicio, los seguidores argentinos estaban bramando, estaban haciéndose notar, pero de nuevo he podido escuchar a algunos de los seguidores del combinado canarillo. Están dando la sorpresa con este resultado, un saque de banda muy similar al del tanto de Ayala en propia puerta. Roberto Carlos esta vez buscando a Rivaldo. No hubo error, no hubo regalo. Espera Marcelinho para ahí va, ahora sí Roberto Carlos en ese centro, chuta a la derecha de la portería del Mono Burgos. No se le nota muy asentado, muy, muy sólido en la defensa al ratón Ayala. Está teniendo fallos que en otro momento no hubiera sido común en él, como en la jugada anterior, que cabecea contra su propio marco en el gol, y luego en esta última jugada donde cabecea hacia arriba y luego tiene que ser Walter Samuel el que rechace el peligro del área. De todas formas, ahí es donde Argentina está todavía sin asentarse, sin afianzarse, y Brasil puede ser peligroso en cualquier contra que encuentre bastante mal parada la defensa y que Rivaldo en carrera piche el balón. La pelota en la selección de Argentina, recordar que el pasado domingo España consiguió ese billete para el Mundial. También Polonia, hoy ha sido la selección de Suecia. Ha habido algunas sorpresas. Donde juega Kili González, pegado al banderín de córner. El centro hacia el segundo palo, muy pasado. No corre Roberto Carlos, tampoco lo hace Zanetti, habrá saque de banda. Sí, hoy Suecia ganó en Turquía, sorpresivamente, sobre los últimos 3 minutos para el final. Ganó a Turquía 1-0. Y en el 88 y en el 90 le ha dado la vuelta y Suecia estará en el Mundial. Sí, le ganó 1-2 y bueno, ya prácticamente también hay otras selecciones que le falta muy poquito. Inglaterra, que hoy también ganó y hoy recibe a Grecia para ganar, ganando de local, se clasificaría después de aquella histórica victoria en el Olímpico de Lima. Lo que ha quedado también confirmado es la eliminación ya de forma matemática de Holanda. Ha ganado la selección de Portugal contra Chipre, lo que ha hecho el combinado de Luis Van Gaal ya de forma matemática esté fuera del Mundial. Así que con toda seguridad Portugal será primera, Eire será segunda en ese loco grupo de clasificación. Me quedan todavía muchas plazas por dirimir. Alemania casi con toda seguridad también tendrá que jugar la repesca, casi seguro con Ucrania. Eso lo contaremos aquí en Fútbol Total.
El centro hacia el lateral del área, sigue intentando la Argentina, sigue defendiendo como puede Brasil. Esto es Cris. Yo me resisto a pensar que Brasil va a estar todo el partido así, no podrá aguantar tanta presión. No, porque Argentina de a poco va a ir focalizando por dónde Brasil va a empezar a errar los balones, por dónde se pone más nervioso, y bueno, por ahí tendrán que entrar los habilidosos de Argentina para seguir presionando, seguir poniendo en jaque a este portero. Y ya Dios se está ya desesperado, ya se desespera cuando el equipo va ganando, imagínate ahora que va perdiendo, entonces está un poquito nervioso, camina de aquí para allí. Y vamos a ver, Argentina, el error que está teniendo es que no pone el balón contra el suelo, no logra jugar como saben jugar, entonces está jugando a lo que Brasil le propone, que es a esos pelotazos para las puntas. Brasil utiliza solamente la punta izquierda de momento, porque por ahí vino el gol, por ahí vino ese lateral maldito, y por ahí donde ve que no cierra bien este jugador que habíamos visto en pantalla, ni tampoco Nelson Díaz. Recordemos que la última derrota de Argentina fue el 26 de julio, precisamente contra Brasil, lo decíamos anteriormente, 3-1, en un tanto de Almeida para los albicelestes, una clasificación prácticamente inmaculada, la de Argentina, que no ha dado tregua a sus rivales, ha sido la única que desde el primer minuto ha metido el turbo. El resto se sigue peleando, tanto Paraguay como Ecuador, que podría estar en una fase final de un campeonato del mundo. Solamente la selección de Brasil. Solamente una vez se enfrentaron por eliminatoria, fue justamente en ese partido, en el Morumbí, donde Brasil ganó 3-1. Solamente una vez se enfrentaron en un mundial, en el Mundial de Italia, en el 90, donde el pájaro Caniggia voló sobre todos y ganó Argentina, eliminándolo a Brasil de octavo de final. Con asistencia de... ¿De quién? De Diego Armando, de uno de los dioses, que ya hablaremos. Balón hacia lateral del área, sigue intentando la Argentina, ahí está el Cholo, balón hacia atrás porque no ha podido centrar, ha recuperado de nuevo la pelota la selección de Brasil. Sale Roberto Carlos a la carrera, 23 minutos en el Monumental de Buenos Aires. El todo por el todo en este encuentro, 0-1, está ganando Brasil, la entrada sobre el brasileño, tarjeta amarilla, la segunda para Argentina, vamos a ver para quién. El partido comienza a endurecerse para el Cholo. Para Simeone esta cartulina, para el jugador actual, jugador del Lazio. Ha dejado el recado, marca de la casa para el Cholo Simeone. Un aviso para Roberto Carlos, y bueno, con esta es el segundo jugador argentino que recibe amonestación, el segundo jugador argentino que se perderá el partido la próxima fecha en Asunción ante Paraguay. La cara de contrariedad de Roberto Carlos, que vuelve de nuevo, está pegado en el lateral zurdo, vuelven, seguro que hacía mucho tiempo que los servidores brasileños demandaban una alineación como esta. Aquí por lo menos un servidor ha podido seguir casi la totalidad de los encuentros de Brasil, y había algunas en las que daba la sensación de que no era la selección de Brasil la que jugaba. No, han pasado jugadores totalmente desconocidos, inclusive para ellos mismos, porque han pasado jugadores de nombres poco conocidos. Atención a esta jugada, a controlar Rivaldo, está en el lateral de ese área que ha sido finalmente despejado. La jugada por Rivas, entró con todo Rivaldo. Faltan chispas, Fabián, en este encuentro. Está muy caliente, imaginada por los nervios que tiene de que la selección local de sacar adelante el partido. Y bueno, y Brasil que está, digamos que sopesando un poquito el partido, llevándolo un poquito hacia el juego que él quiere. Amarilla clara para Roberto Carlos. Ha saltado la mano el madridista, ahora sobre Hernán Crespo, se lo va a perdonar Neuer. Se lo perdonó totalmente, estaba de frente el codazo sobre Hernán Crespo ahí. Y yo pienso que este partido no terminarán con los 22 protagonistas si es que siguen así. Argentina no tiene que entrar en ese juego brujo porque será el más perjudicado, ya que el resultado es adverso de momento. A lo largo vuelven a bramar los seguidores al diceleste. Aymar en el centro, ha despejado Cris, lo deja en su empeño. El equipo argentino, balón muy cerrado hacia el segundo palo, para quien tocó fue Lucio, quien va a salir con algunos apuros ahí por medio de Brasil, es Eduardo Costa. Le cuesta un mundo salir al combinado canarillo. Deja tan solo parece a Rivaldo en punta, que ha entrado en muy pocos juegos Giovanni Elber. Sí, porque Elber baja bastante y lo vemos sobre el círculo central, o sea, no es un atacante neto. Sobre las posiciones defensivas de Argentina, solamente dejan a Rivaldo, curiosamente, y los dos delanteros que supuestamente tenían que estar arriba, que era Marcelino Paraíba y Elber, retroceden cuando Argentina tiene la pelota para entorpecer la subida de los dos laterales carrileros que tiene Argentina, para que el juego no les llegue a los delanteros tan fluidamente. Entonces, a partir de ahí empieza el juego sucio de Brasil, que es el juego sucio, digamos, para no permitir que Argentina entre con pelota bastante limpia, con pelota bastante dominada. Son muchos minutos que no llega a la portería del Mono Burgos, que prácticamente está inédito, al margen de esa oportunidad que tuvo en el minuto 3, oportunidad que no pudo solventar con el tanto de Ayala en propia puerta. Después, en el minuto 4, Rivaldo tuvo
la ocasión para poner el 0-2, pero no intervino el guardameta del Atlético de Madrid. Podíamos leer hace unos días en la prensa que iba a sufrir un cambio importante, con todo nuestro respeto, por supuesto, por un campo de segunda, como es Ipurúa, donde estuvo el pasado sábado en partido de liga frente al Eibar con su equipo, ahora en el Monumental y contra Brasil. Exactamente, de todas formas, la presión que está ejerciendo ahora mismo Argentina, vamos a ver hasta dónde puede aguantar Brasil. Brasil va a tener que meter, un contraataque rápido si quiere liquidar el partido, porque Argentina en el momento se ha hecho dominador. El pressing eficiente en la mitad de la cancha del equipo local es tal que Brasil no logra enarbolar ninguna jugada seguida si no es a través de balones por elevación o balones rápidos. Ojo al viento, uno de los elementos que decíamos antes puede marcar la trayectoria de este partido. Ha sacado desde la banda argentina y casi la pelota no ha llegado ni siquiera al área. Elemento importante en contra, en muchos papeles también, algo muy habitual por supuesto en Argentina. Se vuelve a dominar la situación, ahí está Aymar, abriendo hacia el lado izquierdo para Placente, a punto de perder la pelota. Recibía el apoyo del Cholo Simeone. Balón para el Piojo López. Tocado esa pelota ahora Lucio. Momento de banda, el Piojo que metió esa pelota. Ha encontrado el matador, estaba muy cerquita del punto de penalti Hernán Crespo. También Javier Zanetti. De todas formas, es el viento del cual Roberto Carlos lo hizo uso bastante bien de la opción esa que tenía a predisposición, porque a través de ese saque lateral bastante, bastante bien lanzado y con la ayuda del viento posibilitó que con un leve roce en la cabeza del ratón Ayala posibilitara vencer al Mono Burgos. Ahí tenemos de nuevo a Marcelinho Paraiba, este Rivaldo. Rivaldo tiene junto a la Cafú, prefiere tocar atrás. La ayuda de Eduardo Costa, Mauro Silva. Nuevamente Eduardo Costa en lucha con el Kili. Seguro lo va a rebañar el jugador de Valencia. Ojo que ahí se ha tenido que frenar porque llegaba el pisotón del Kili González, otro de los jugadores que se calienta simplemente con un mechero. Sí, ahí en la disputa con Eduardo Costa, de todas formas, ahí la mirada del Kili González permite que esto va a haber un segundo tiempo y muy próximamente. De todas formas, los ánimos están muy exaltados por uno y otro bando. El lanzamiento de falta que puede ser peligrosa prácticamente todas las secciones de Argentina metido en su área. Va a tocar Cafú, está Rivaldo preparado también para el remate. Elber, vamos a llegar a la media hora, en unos instantes, ha tocado Cafú. Hacia el área, hacia la frontal concretamente, donde no va a poder controlar Eduardo Costa. El toque de Roberto Ayala, el corto para Zanetti. Simeone, otra vez para Ayala, tenía la presión de Eduardo Costa y tendrá que jugar el Mono. Otra vez a Caballero, los dos guardametas que juegan en nuestra competición en la Liga Española. El guardameta del Atlético de Madrid, el Celta de Vigo. La pelota de Walter Samuel a la izquierda, ahí no va a encontrar hueco, Brasil también se cierra perfectamente. El pelotazo largo ha sido de Roque Junior. Ese balón se ha marchado por línea lateral, no pudo controlarlo el Piojo, sacará a Brasil, lo ha hecho rápidamente. El taconazo de Rivaldo se desmarcaba otra vez Marcelinho Paraiba. No confundir con Marcelinho Carioca. No, son totalmente distintos. Marcelinho Carioca, que está en el fútbol, todavía en el fútbol brasileño. Aquel jugador que estuvo en el Valencia, por ejemplo. Exactamente, que hoy en día todavía tiene problemas serios con el Corinthians, no está jugando. Este es Marcelinho Paraiba, ex Olympique de Marsella, ex Gremio de Porto Alegre, hoy en el Hertha de Berlín. A través del viento, Argentina tiene que utilizar el juego corto y alzar el piso, donde más circulará el balón. Por arriba sería un poco más complicado. El centro de Diego Placente, al mano. La mano de Uzcayar, una mano bastante clara de Javier Zanetti, uno de los hombres que pudo haber cambiado de camiseta este verano, de los posibles refuerzos del Real Madrid a seguir en el Inter de Milán. Sí, de toda la convocatoria que tiene Bielsa para el partido ante Argentina, todos juegan ligas extranjeras, ligas europeas, a excepción del Burrito Ortega, que participa en el River Plate, y Juan Pablo Sorín, que juega en el Cruzeiro, que se lesionó, entonces no es de la convocatoria. El Burrito que sigue en el banquillo. Maquillo de lujo, como el que tiene prácticamente siempre Argentina. La verdad que está conformando una selección que poco a poco se va acercando bastante a la que se proclamara, por ejemplo, campeona del mundo en el 86, finalista en el 90. Incluso yo creo que Maradona al margen con más calidad, en lo que al conjunto global se refiere, en todas las líneas. Sí, esta más que se asemeja mucho a la selección argentina del Mundial de Estados Unidos 94, aquella selección que, si no hubiera sido por el doping de Maradona, había logrado una selección bastante dura, bastante fuerte, bastante ganadora, y solamente en aquel partido, en aquel muy buen partido que se perdió ante Rumanía, el mejor partido tal vez del Mundial,
quedó afuera, pero más que nada la selección argentina ya estaba pensando en otra cosa después del doping positivo de Diego Maradona. Y esta selección se asemeja mucho a ella por el espíritu ganador y por la forma de jugar que tiene. Una de las, ya lo decíamos anteriormente, selecciones en mejor forma junto probablemente a la campeona del mundo junto a Francia. Ojalá que España pueda estar en los pronósticos, que pueda estar lo más lejos posible en ese Mundial de Japón y Corea. Va a perder la pelota Brasil, recuerden esa ausencia de Batistuta, por ejemplo, también de Verón, este super equipazo. Albi Celeste que intenta la jugada, intenta la contra, balón hacia la banda izquierda, la pelota controlada por el Piojo López, va a tratar de desbordar, no puede encontrar el hueco a la primera, sí a la segunda, el centro muy cerrado, va a poder atrapar finalmente el balón Marcos. Los centros no son con mucha potencia a través de todo el problema del viento, frena bastante el envío. Ahí vimos cómo el Piojo López quiso hacer un centro bastante abierto y le salió, digamos, ahí cerca de la portería, cerca de la línea de fondo, cerca de los dominios de Marco, que contuvo sin problema ante la remitida de Creta. Falta en ataque de Jovan Elber, no respira el partido ni un solo segundo, vuela la carga de nuevo Argentina, herida en su amor propio, en su orgullo, cayendo en casa con Brasil, algo que no le gusta desde luego a ningún seguidor argentino, aunque sea un partido de trámite entre comillas, porque ya está Argentina clasificada para el Mundial. Ahí está el Kini en el centro, al punto de penalti, mejor Roque Junior, levantó bien la papeleta de Lucio, Roque Junior y Cris, ese triángulo defensivo del combinado de Scolari. Vuelve a entrar de nuevo el Kini, el centro es muy bueno hacia el punto de penalti, atención esa pelota que quedaba muerta, de balón metió el Kini y no llegó el remate de Crespo ni tampoco del Piojo. Rivaldo tratando de echar esa pelota al piso, ha perdido atención esa jugada, la frontal del Piojo, el disparo alto de Claudio y de córner, vamos a ver qué indica Osmeyer, qué oportunidad para la albiceleste. Quizás la jugada más peligrosa y mejor posicionada de cara a portería que tuvo Argentina en esa pelota abierta hacia el centro para el Piojo López, solo sin marcación, luego permitió el cierre muy bien, ahí vamos a ver el cierre del Jockey Junior, permitiendo que el zurdazo del Piojo López tropiece en la pierna del 4 y se vaya al córner. Lanzamiento de esquina Marcos, otra vez vuelve a apretar Argentina, si es que ha dejado de hacerlo en algún momento, tras el tanto de Dayala en propia puerta, el pase de Aymar, el largo, para que despeje finalmente Lucio, el taconazo ahí un poquito a la remanguillejo de Cris, y a punto estuvo de darle la oportunidad a Argentina. Sale a la contra Brasil, este es Cafú, corre Roberto Carlos, vaya balón que ha metido Cafú, dividido para el Mono Burgos, que ha salido ahí también de una forma un poquito irregular. Ahí estaba Jovan Elber, mal enemigo ha elegido el Mono. Sí, sí, mal enemigo han elegido ambos. Vamos a ver, ahí se cruzaron algunas palabritas al fondo, pero bueno, de todas formas. El centro de Cafú hacia el punto de penalti, qué buena pelota metió Roberto Carlos. Fantástico el partido, Javier. De ida y vuelta completamente y con peligros en ambos arcos. Además, por las facilidades que están brindando los delanteros en un área, como son los argentinos, y la defensa, que todavía no está asentada, como es la que acompaña al Monumuro, que permite que los delanteros de Brasil, cuando avancen, avancen con bastante peligro y lleguen hasta las inmediaciones del arquero del Atlético de Madrid. Partido que parece ya de plena fase de campeonato del mundo. Hay todo en este estadio monumental. El juego, la clasificación todavía para Brasil, aunque muy mal se le tiene que dar, incluso con una derrota aquí para quedarse fuera. Ese calendario que le quede, porque los rivales también tendrán que fallar y no son ni mucho menos Argentina, sin duda el más poderoso, pero vaya partidos que lo que estamos disfrutando en el Monumental. 35 minutos de juego, sigue ganando Brasil, lo intenta Argentina. Estoy convencido que este marcador no va a concluir así en el minuto 90. Está llegando con bastante frecuencia Argentina, pero no logra todavía aceitar bastante los botines en los delanteros. El Piojo López todavía no acierta en la tenencia de la pelota, no acierta en poner la pelota bajo su suela, en dominar ese sector izquierdo que también sabe dominar él. De todas formas, como vos mismo decís, este 0-1 no va a campear en el resultado final. Y destacar también que se ha batido el récord de taquilla en este estadio monumental en Buenos Aires, más de 250 millones solamente en ese concepto, al margen de la televisión, por cierto, partido que se ve en directo en Argentina en abierto, aquí en España a través de Vía Digital, a través de Fútbol Total, disfrutando del mejor fútbol del mundo, Argentina y Brasil, nada más y nada menos. Vuelve a la carga de nuevo la albiceleste por el centro, tratando de romper Zanetti, a despejar finalmente la zaga brasileña, fue Roque Junior, luego para Rivaldo, corría Roberto Carlos por la banda izquierda, ahí el barcelonista ha metido esa pelota, también la hacía Marcelinho, para ahí va, ¿dónde va el Mono? Fabián. Qué equivocación el Mono Burgos y muy mal Marcelinho para ahí va, a pesar de que lo hizo bien en un principio, luego Burgos tuvo esa suerte, esa mentalidad que saben tener a veces los ganadores, pero equivocación absoluta al principio porque iba escoltado desde tres defensores el delantero brasileño y el Mono Burgos se apresuró a salir, digamos que Marcelinho para ahí va
salvó de la quema al arquero del Atlético de Madrid al no saber colgarle bastante bien el balón y permitir que entre la cabeza, el brazo y el pecho salvara del segundo gol a la selección argentina. El pelotazo de Germán Burgos, quizá el que menos metido está en el encuentro. Parece que no está del todo centrado en lo que está sucediendo. Todos los jugadores al 100% de sus posibilidades, y Germán Burgos ha dejado ya un par de notas un poco irregulares en el transcurrir de este encuentro. Voy a intentarlo de nuevo Brasil. Está Marcelinho para Paraiba. Jugada para Rivaldo en el autopase y la falta. Una falta muy peligrosa. La falta que ha provocado el barcelonista. Hablaba antes yo de que Argentina puede ser, junto a Francia, el equipo en mejor forma del mundo. Título personal, eso es una opinión, le digo, muy personal. Creo que junto a Michael Owen, Rivaldo, ahora mismo el jugador en mejor forma del mundo. Sí, seguramente, o sea, digamos que así individualmente el rival está pasando por un muy buen momento, lo demostró en esos partidos con el Barcelona. Ahí vemos la otra acción irregular del Monoburgo y aquí vemos la segunda. Vemos como Marcelinho para ir avanza, pero ya tres defensores argentinos ahí, y el Monoburgo con la cabeza afuera del área salva a la selección argentina de una segura caída de su marco, pero toda la falla del delantero que tenía todo a su favor para colgarla bastante bien y poner el 0-2, que hubiera sido un poco y demasiado injusto. Y bueno, no nos tenemos que ir todavía del peligro, porque ese tiro libre es una señal de sumo, pero sumo peligro para la selección argentina. Bien, dijeron ustedes la apuesta. Roberto Carlos, Rivaldo. Rivaldo, Roberto Carlos. Vamos a ver quién es el hombre que dispara. También está Marcelinho Paraiba. Ahí conformándose la barrera puede ser Rivaldo por Marcelinho Paraiba. Ni uno ni otro. Fue el jugador del Hertha de Berlín el que disparó. Ya pudo haber buscado la potencia del madridista o la habilidad de Rivaldo. Una ni otra de las opciones, sale Argentina, puede romper al contragolpe. Muy pocas opciones ha tenido hasta el momento el albiceleste para pillar a la contra al equipo brasileño. Ha salido rápido Marcos. Está la rivalidad que hay entre estas dos selecciones, que la paridad existente es semejante a la causa con la cual bregan ambas hinchadas. Los torcedores por un lado de los canariños y las barras bravas de los argentinos. Han jugado hasta el momento 85 veces. 32 triunfos para cada selección, empatado 21 partidos. Argentina convirtió 139 goles, Brasil 129. Solamente hay 10 goles de diferencia. Y ojo ahí, porque Simeone, ahí lo ven, está diciendo que le han dado un codazo. Está sangrando por el ojo. Ese ojo izquierdo, el Cholo. El partido no va a tener tregua, no tenemos ninguna duda. Y menos mal, insistimos que Argentina ya está clasificada. No me quiero ni imaginar que los dos equipos se vieran en... pues en la fase final del Mundial, en cuartos, en semifinales o en la mismísima final. Podría saltar pues todas las chispas del mundo. Sí, y no solamente sangre, como en este partido de eliminatorias. Por eliminatorias y a Argentina clasificado saltan sangre. Imagínate, como vos me decías, en instancias más dramáticas y a partido único. Con su tanto de Canilla, que todavía seguro está en el recuerdo. Buscando todavía la plaza de clasificación Brasil. Rivaldo, Gary Cooper se abre ahí las piernas solo ante el peligro, aunque está lejos de la portería de Burgos. Puede buscar el disparo directo, no es Roberto Carlos. Atención al Mono, no ha podido atrapar el disparo de Cafú. No ha encontrado rematador y a punto de llegar el segundo. Vaya cañonazo de Roberto Carlos. Y después del rebote ahora es el ratón Ayala el que salva de la segura caída, porque Marcelinho Paraíba estaba detrás con el botín para empujar el centro, busca piernas de Cafú. Qué fantástico disparo, la reacción de Germán Burgos, dejó la pelota de muerta y a punto Brasil de conseguir el segundo gol en el marcador. Lanzamiento de esquina, el Mono al que le veo yo fuera del partido, el envío al primer palo. Continúa todavía el peligro, no va a poder entrar ahora Roque Junior, no es su zona de peligro para este jugador del Milan. Para Roque Junior, 40 minutos de juego, vemos de nuevo la acción, Roberto Carlos, el Mono que se quita la pelota como puede de encima y el rechazo a punto estuvo de alcanzarlo en el disparo primero Elber, después llegaba Cafú y ahí estaba preparado ya Marcelinho Paraiba para empujar el balón al fondo de la portería. La falta corresponde ahora a Argentina. No me imagino cómo van a llegar los jugadores al segundo tiempo, habrá tarjeta amarilla, el desgaste físico es tremendo. Vamos a ver para quién es la cartulina. El Meyer que se está inflando en este primer tiempo, la verdad que está teniendo de todo, buscando al hombre que se ve en la tarjeta, creo que es el lugar de Costa. No puede ser el Audo Costa, ya tenía una tarjeta amarilla. Seguramente la cámara queda con la imagen de este jugador del Girondins, pero la amarilla será para otro jugador, porque a este jugador ya estaba amonestado y hubiera significado la expulsión. Vamos a ver entonces para quién es esa tarjeta. En ese momento nos da la realización para Eduardo Acosta. Y por lo
lo menos nosotros teníamos también apuntado que ya tenía una. Puede ser que el árbitro no se haya dado cuenta y nadie se dio cuenta. Ya la tarjeta amarilla de Eduardo Costa es cuando es sobre el lateral izquierdo de Argentina en un pull que se hace junto con Gili González y le saca una amarilla. Pues vamos a tratar de salir de dudas. Lo vemos en un instante. Primero esta falta muy peligrosa para Argentina. El Piojo que dispara, ha tocado la barrera, habrá córner. El partido sigue sin tregua, la última oportunidad de Roberto Carlos. Tuvo también el Piojo López en el 33. Fue en el minuto 6, efectivamente, cuando Eduardo Costa fue amonestado sobre el Kili González. La acción le envía al punto de penalti, ese remate de cabeza, ha despejado con el cuerpo Marcos. Sigue el peligro, ¿no? Porque el balón se pierde por línea de fondo. Habrá otro córner. Bien también el guardameta del Palmeiras en estos 42 minutos de la primera mitad. Aymar, saque de Aymar hacia el primer palo, nadie despeja. Qué balón, parecía que la defensa canarilla no quería tirar fuera esa pelota. Va a llegar Roberto Carlos. Está deseando, como si esto fuera baloncesto, un tiempo muerto en la selección de Brasil, porque Argentina vuelve con todo. Roberto Carlos por su banda natural, por la zurda. Ese balón había quedado suelto, lo ha recuperado Zanetti. Sigue Zanetti. Corría Roberto Carlos para tratar de robarle la pelota. Ahí está el disparo lejano a Argentina. A la derecha de la portería de Marcos, el remate durísimo del Kiri González en este minuto 42. Qué pena que el partido tenga que acabar, Fabián, en el 45 y no podamos estar 15 o 20 minutos. Exactamente, porque es un partido como las circunstancias lo prevían. Un partido de ida y vuelta, con circunstancias en los dos arcos, con peligro constante, con delanteras que llegan, con mediocampistas que prueban de lejos, con tiro libre peligroso, con ese tiro que se abrió en los últimos dos metros, que se salvó Marcos, que se salva Brasil, que se salva Argentina y que llegan uno y otro. Vaya balón, atención para Giovanni Elber, creo que se precipitó. Ahí en ese centro, pudo haber aguantado un poquito más la posesión, no llegó Marcelinho para ahí, ¿va? Como tengo apuntados al margen del tanto de Ayala, hasta 7 ocasiones claras de gol. Ha tenido 2 Brasil, 5 Argentina. Roberto Carlos, bueno, pues parece que la tarjeta amarilla, la primera sí fue efectivamente para Eduardo Costa, pero esta última Fabián ha sido para Roque Junior, según lo que nos informan aquí. De todas formas, los realizadores se han equivocado porque incluso han puesto a Costa. De todas formas, confirmamos la primera tarjeta amarilla para Eduardo Costa, la segunda para Roque Junior. Son los hombres tienen tarjeta en Brasil, ahí está precisamente Eduardo Costa. En Argentina, Cholo Simeone, Nelson Vivas. Alcanzar el descanso, ahí está Giovanni Elber, el delantero del Bayern de Múnich, junto a Rivaldo. Vaya equipo que poco a poco va conformando Brasil. Se imagina cuando esté ya recuperado de esa lesión Romario, cuando Ronaldo vuelva a ser el que todos conocemos. Es un verdadero equipazo, desde luego. Seguro que cuando Brasil se meta en el Mundial, que es algo hecatón, me da la impresión de que va a ser así. Todos los jugadores de calidad exquisita como este, como Roberto Carlos, como el propio Rivaldo, estarán presentes para defender esa camiseta amarilla que tiene tanta historia. Ha sacado Burgos, vamos a llegar al descanso. Sigue ganando Brasil 0-1. Es el marcador. Y parece mentira con la cantidad de ocasiones y claras que ha habido. El gol ha sido quizá la jugada más inesperada, lo más feo que hemos podido ver en este primer tiempo. Al margen de la dureza, la caída de Crespo, creo que se ha equivocado Urmeyer. No, falta en ataque. Decía que se había equivocado, si es que era falta a favor de Argentina, pero no. Es pelota para Brasil, tiempo añadido en el Monumental. Le cobró cortina a Crespo porque Simeone fue en la lucha con el balón y Crespo le quiso hacer la cortina, empujó a Roque Junior. Ahí vamos a ver la jugada nuevamente, como le hace el pull a Cris, pues precisamente Crespo, cuando Simeone iba por la recuperación del balón. Y sigue el partido caliente. Vamos a ver quién está tendido en el... Es Cris, el jugador que está en el césped. El Cholo vuelve a sangrar ahí en la ceja. La verdad que los equipos, los dos, hay que ir a asistencia de Urmeyer, asistencia médica, te iba a decir Fabián, que los dos equipos, en margen de tener una calidad enorme, tienen jugadores destructivos, por llamarlo de alguna forma. Sí, vamos a ver. Especialmente Argentina. Sí, Argentina más que nada tiene los jugadores que buscan el partido, que tienen ese espíritu, esa sangre, porque saben sacar los partidos adelante, que saben enfrascarse más que en esto. Brasil inclusive no tiene que llegar a...
a este círculo, porque Argentina sabe dominar un poco mejor que Brasil, sabe dominar más los nervios que Argentina, porque es una selección experimentada en este tipo de cauces. Brasil siempre se ha caracterizado por otro tipo de juego, por otro estilo, pero bueno, como hablamos al principio, ha cambiado tanto Brasil. Brasil ahora ya no se asemeja como aquella selección única que daba un fútbol totalmente distinto. A partir de, ya digamos que esto, a partir del año 82 con el Mundial de España, quedó totalmente eliminado, y a partir de ahí ya es una Brasil parecida a cualquier otra selección. Inclusive se asemejó en el sistema táctico de Argentina para ganar el Mundial de Estados Unidos, poniendo ese volante central ahí duro y fuerte, como decíamos al principio, del estilo del Tolo Gallego, del estilo del Checho Batista, del Pipo Rossi, y así Brasil logró de nuevo alzar una Copa del Mundo. Tiempo añadido, camino de los dos minutos, vamos a ver cuánto prolonga Urzmeier este super partido que les ofrece el Fútbol Total. Esta Argentina-Brasil, casi nada. El menú para poner punto y final a cuatro días de locura. Comenzamos el fin de semana disfrutando de los mejores encuentros europeos. Estos dos últimos días hemos podido seguir también lo más granado del fútbol sudamericano. La quinta es desde luego esta Argentina-Brasil. Rivaldo juega hacia la izquierda para Roberto Carlos. Incluso haber controlado con la mano el jugador del Real Madrid. Nuevamente Roberto Carlos, tenía la presión de Aymar, Zanetti, el payaso se va a llevar ese balón. Trata de salir a Argentina, puede ser la última jugada de este primer tiempo. Corre Zanetti de nuevo por la banda a recuperar Mauro Silva. Pues yo creo que es el único campeón del mundo que queda sobre el césped, del 94. Sí, hoy en día sí, es una Brasil totalmente renovada. El otro es Romario y está ausente por lesión. Todos los otros jugadores están, digamos, desperdigados. Vaya, balón que tocaba y el Piojo se va a equivocar. La primera Argentina, no la segunda. El disparo a la derecha de la portería de Marcos. Se desespera el Cholo. Se equivoca el Cholo Simeone en esa jugada. Se precipita un poco. Tenía unos metros para avanzar o para poder combinar con algún compañero para poder probar mejor hacia la portería. Pues se acaba esta primera mitad. Ahí está Meyer poniendo el punto y seguido este super partidazo. Fabián Torres. Argentina 0, Brasil 1. Brasil sacó provecho al inicio del partido, casi en una jugada que no era ni de peligro de gol, en un saque lateral, increíblemente que a la selección de Bielsa le convierte en un gol así. Pero así ha sucedido, Argentina 0, Brasil 1 en estos primeros 48 minutos de juego. Pues hacemos una pausa y enseguida desde el Monumental de Buenos Aires, por supuesto, no nos perdemos nada. Volvemos con esta Argentina 0, Brasil 1. En un instante regresamos. En esta segunda mitad y vemos a Roberto Carlos, vamos a ver si hay cambios en el combinado de Luis Felipe Scolari. De momento le ha servido el 11 titular para ir por delante en el marcador en este difícil partido en Argentina. Y tenemos a Cafú, recordar las ausencias importantes, por ejemplo, en Argentina, el delantero más importante que ha tenido en los últimos tiempos, como es Gabriel Omar Batistuta, donde también la de la Bruja Verón por sanción, mientras que en Brasil no está Romario. Lesionado tampoco está Ronaldo de momento. Veremos si puede volver otra vez, ojalá que sea así cuanto antes, a la práctica del fútbol. Destacar también que hay otro país ya clasificado para el Mundial, al margen de España, que lo consiguió hace unos días, también Polonia, la selección de Suecia ha alcanzado esa clasificación. Y en octubre, en la penúltima jornada, en la última jornada queremos decir, penúltima será para Sudamérica, en esa última jornada para el continente europeo, saldremos de dudas de los equipos que se clasifican y los que se quedan fuera. Ya matemáticamente Holanda es la primera gran selección que no estará en Japón y Corea. Sí, sorpresivamente desde la lista que dio Bielsa para este partido, todo el mundo esperaba que Batistuta esté convocado, esté junto a Crespo. No se animó debido al gran momento que está llegando Crespo. En los últimos cuatro partidos de eliminatoria convirtió goles, sumado al amistoso que convirtió ante Italia. Sus cinco partidos consecutivos con goles, seis goles en cinco partidos. Sentí un poco de temor Batistuta de alinearlo, Bielsa de alinear a los dos jugadores en la punta de ataque de Argentina. Sintió temor en quitar a Crespo. Ahora vemos un cambio de Burrito Ortega, seguramente por Aymar. Será el cambio táctico que haga. De todas formas, recordemos que Batistuta es el máximo goleador de la selección argentina y todo el mundo clama por él, y más si hoy Crespo no marca. Pues comienza esa segunda mitad, ha entrado, como han podido ver, el Burrito Ortega. Argentina queda ahora a la izquierda de sus pantallas, a la derecha la selección de Brasil. La sensación de que se ha marchado el payaso Aymar. El único cambio, que se ha marchado Aymar, ha entrado con el dorsal número 18, el jugador de River. El Burrito Ortega, el primer cambio y la primera sustitución para esta segunda mitad, la falta sobre el Piojo López. No, lo vemos a Aymar ahí en pantalla. Vamos a ver quién habrá sido el sacrificado
para el partido. Vamos a empezar a ver los jugadores, porque aquí no informan de los rodes, los rótulos. Vamos a ver si el Cholo Simeone se está en la frente. Pues el lanzamiento de falta efectivamente para el propio Aymar. El disparo que se va a perder, muy muy desviado a la izquierda de la portería de Marcos. Tiene que arriesgar. Le queda otra elección a Bielsa, con la incorporación del Burrito Ortega. Brasil con los mismos 11 que comenzaron y concluyeron la primera mitad. Está precisamente el jugador del Valencia, Aymar, poniendo ya esa pelota en movimiento para Roberto Ayala. Vamos a ver lo que da de sí este segundo tiempo. Si Argentina es capaz de darle la vuelta al marcador, pues se ha marchado Placente. Un partido arriesgado. Sí, totalmente arriesgado. Va Virgilio González en posiciones totalmente defensivas. Va a ser ahora para poder cubrir esa parte del campo de Argentina, a pesar de que Brasil atacaba poco por ese sector. El centro hacia el área, despejado momentáneamente la zaga brasileña, este es Cafú. No podido incorporarse prácticamente en ninguna oportunidad al ataque. Ha evitado el saque de banda ahora Walter Samuel, nuestro compañero de equipo, de Cafú. Ahí tenemos el jugador de la Roma, dos hombres que se verán las caras con el Real Madrid, será esta próxima semana. Sí, en un gran partido, un gran choque. Recordamos que la Roma está atestado de jugadores argentinos y brasileños. Ya cerca de 4 jugadores argentinos, otros tantos brasileños. Son 8 los jugadores en total sudamericanos que militan en el club romano. Vamos, que va a poner en movimiento el equipo brasileño. Recuerden que no ha habido cambios en el combinado canariño, que siguen en el banquillo Dida, Junior, Belletti, Juan, Juninho, Vampeta, Leonardo, Denilson, Euler y Alex. En Argentina, Caballero, Almeida, Cruz, Gallardo, Gustavo López y Pochettino. Entró Ortega en el lugar de Placente para este segundo tiempo. Juega Marcelinho Paraiba hacia la derecha. Insistiendo Brasil, llega Cafú en todo y acabó perdiendo la pelota. Reclamaba falta, pero no indica absolutamente nada Urmeyer. Sí, el saque de portería para Burgos. Por lo visto, en este momento en que ataca Brasil, los 3 centrales de Argentina se van a estirar sobre las mismas líneas. Ahí vemos a Samuel, que va a cubrir el sector izquierdo donde estaba Placente. Con la pequeña ayuda del Piojo López, cercano, Viva se va a lanzar sobre la hacer de carrilero por la derecha, de defensor lateral derecho. Y Walter Samuel, recordamos, por la parte izquierda. Y Roberto Fabián Ayala quedará como el líbero, como el stopper, ahí en la parte central de la defensa. Argentina jugará con 3, arriesgará para lo que pueda crear y lo que pueda hacer adelante. El toque de Marcelinho Paraibo hacia el lateral del área. Busca el centro de la selección de Brasil, pero no había absolutamente nadie para el remate. Va a despejar Simeone. Segundo tiempo que no ha comenzado, era lógico, tan eléctrico como el primero. Ese inicio de partido absolutamente loco, donde marcó allá en propia puerta. Acción con Rivaldo. Queda de nuevo la selección de Brasil en el centro del campo. Roberto Carlos arrancando por la banda izquierda. Tan solo está Elber de momento en el área. Vamos a ver si va esa pelota, ¿no? Para Giovanni Elber, se marchó directamente al cuerpo de Burgos. El viento, insistimos, puede hacer estragos. Sí, ya en la primera parte él posibilitó que Brasil atacara un poquito más a través del viento, que los ataques de Argentina no eran tan positivos porque el viento frenaba bastante el balón. Y Argentina tiene que utilizar, ahora va a tener viento a favor, si es que lo hay, utilizar la pelota al suelo del piso, que es donde mejor llega, y darle la pelota a ese hombre para que pueda crear peligro en la zona defensiva de Brasil. Ortega jugando hacia atrás, recibiendo el apoyo. Miguel Burrito controlando la pelota, a recibir ahora la ayuda en corto de Zanetti. Nelson Vivas. Vivas en corto de nuevo para Ortega. Ortega hacia el lateral del área. Zanetti tapado por un jugador brasileño. Va a llegar el centro de Vivas al segundo palo. Creo que se ha equivocado. Se lo pide al primero. Ahora Hernán Crespo no se confió. En cualquier caso, Cafú, habrá córner. Se lamentó ahí ese ataque Crespo. Le esperaba directamente en el primer palo. En el centro fue el segundo. Insistiendo Argentina. A punto de alcanzar el minuto 5 de la reanudación. Sigue ganando Brasil. Simeone de nuevo para Ortega. Ortega buscando habilitarse para su pierna izquierda, prefiere tocar con la derecha hacia el área y fuera de juego. Crespo, que prácticamente no ha entrado en juego. No ha tenido ninguna oportunidad clara de gol. Fuera de juego bastante justito. Daba la sensación en línea. Era muy difícil de ver. La pregunta es saber, Fabián, una vez que Argentina llega al Mundial, que el Valdarito y Batistuta van a ser
complementos a uno se va a quedar en el banquillo en detrimento del otro. Bueno, digamos que hay varios ejemplos de que dos jugadores de similares características pueden jugar juntos. Aquí en Europa se vio bastantes años con Müller y con Klinsmann en Alemania, y Brasil con Romario y con Bebeto han podido utilizar siempre el mismo estilo de juego dentro del mismo equipo. En Brasil, a través de la calidad de esos dos jugadores y de las diabluras que podían hacer, y en Alemania a través de la potencia de los tanques que eran Weller y eran Klinsmann. Vamos a ver si Bielsa se arriesga a probar en algún partido con Batistuta y con Crespo. Ya en sus inicios, Batistuta en la selección formó dupla con Balbo, y también en la Roma, en algunos partidos son de características similares. Lanzamiento de falta peligrosa en contra de la portería brasileña, y ese disparo no se ha marchado fuera de banda de milagro. El disparo del Kiri González. Ganas de desperdiciar alguna pelota ahí, el balón los jugadores brasileños salieron en banda para tapar ese disparo del Kiri González, y vemos al Bielsa totalmente preocupado como en la primera parte, porque no le está saliendo el partido como él había pensado, como él quería, y los jugadores parece que no están llevando a la práctica lo que habían practicado durante estas dos semanas de entrenamiento. Habría que calcular cuántos kilómetros recorre Bielsa en un partido, porque no se sienta un instante, corre hacia un lado y hacia otro constantemente tocándose el cabello. Bastante, bastante fresco en Buenos Aires. Además, el principal enemigo climatológico, el viento, que no ha desaparecido prácticamente desde el pitido inicial. Está determinando muchas acciones del encuentro, entre otras, por ejemplo, la del gol. El lanzamiento de banda llegó casi a la frontal del área chica gracias al viento y al lanzamiento del propio Roberto Carlos. Es el Walter Samuel. Había sido oportunidades en esta segunda mitad. Recuerden ese cambio de Placente, por supuesto, al Burrito Ortega. Una Argentina que busca la revancha. La única derrota llegó en manos de Brasil en el mes de julio. Es el 3-1 en Sao Paulo. Controlado ahí en la frontal del área Roque Junior. No hay cambios en los nombres, tampoco en la posición en el equipo de Luis Felipe Scolari. Entra Zanetti, pero hay muchos jugadores con camiseta amarilla ahí. De todas formas, Argentina ya recupera el balón mucho más cercano al área de Brasil. O sea, a diferencia de la primera parte, que lo recuperaba en su campo, en la zona medular, ahora lo recupera en tres cuartos de campo. Digamos que la presión constante de los volantes argentinos sobre los volantes brasileños que reciben de espalda la pelota es constante. Vamos a ver si esa presión aguanta con el transcurrir de los minutos y posibilita que Argentina pueda proponer alguna situación de riesgo cara a cara con Marcos y poder empatar el partido. Ha recuperado de nuevo Brasil, este es Cafú. La presión del Piojo López, balón para Argentina. No llegó Albert. Insisto, han desasistido, han estado muy poquito en juego el delantero del Bayern de Múnich. No es claro, pero el ataque tampoco le quedan prácticamente en el batido. Quizá Euler, porque el resto de componentes con carácter ofensivo son más media punta que otra cosa. Nilsson, Alex, Copillo y Niño. No tiene un hombre de gol en Brasil, de momento no le hace falta. Vaya pelota, atención, ese balón para Crespo, puede marcar Argentina, el balón al palo, sigue el peligro. Continúa la ocasión, el disparo final del Piojo López. Hasta en tres intentonas Argentina pudo haber conseguido el empate. Qué pase, qué perfecto el pase del Burrito Ortega, milimétrico para Crespo. Y en la primera jugada le elimina a Marcos, el derechazo que luego rebota en el palo. Y ya lo que sucede luego es un toma y daca. Los jugadores brasileños amontonan en la línea para salvar, y los argentinos sin poder embocar la pelota en la red. Qué oportunidad ha tenido Argentina el Valdanito Crespo, lo hizo prácticamente todo. La pelota tocó en el palo. Y después el propio Burrito pudo haber conseguido la sentencia, pudo haber conseguido el empate, no fue así. Lo pasó mal Brasil, aguanta todavía el equipo de Luis Felipe Scolari, pero la presión argentina, la presión albiceleste es tremenda. Juega Zanetti, Brasil que defiende como puede, la entrada sobre Roberto Carlos, habrá falta. En pocas ocasiones vemos a un equipo como el canariño tan metido atrás. Vamos a ver de nuevo la jugada, qué balón le meten ahí al Valdanito. Qué buen pase del Burrito Ortega, y Crespo hace lo que te hace los delanteros, elimina al arquero y la pone por abajo, pega en el palo, luego no llega Aimar, luego no llega Ortega, se salva Brasil de una caída segura del marco. Argentino le está metiendo contra el propio marco del arquero Marcos, ya hasta 8 defensores brasileños cerca del área. Argentina está, como se dice en nuestro país, cascoteando el rancho.
del marco de Marcos, y seguramente que tanto va el cántaro a la fuente que se va a terminar rompiendo. De todas formas, es meritorio lo que está haciendo Argentina. Ha sacado un defensor, ha metido un volante creativo, y en la primera jugada cierta de balón detenido y de pelota al pie que ha tenido Ortega, le puso ese pase milimétrico para Valdanito, que Valdanito no supo aprovechar. Dejó que se de Rivaldo, el jugador franquicia el más determinante que tiene desde luego la selección de Brasil. Se duele, parece, en el pecho, el gesto claro de que ha recibido un codazo, y viendo la repetición me da la sensación de que le ha faltado un pelín más de calidad al control de Crespo. Si hubiera sido así, creo que estaríamos hablando del tanto del empate. Se ha ido un poquito largo el control. Sí, se fue un poquito largo, se fue hacia atrás, hacia la parte derecha, se abrió mal y cuando la tocó, luego pegó la pelota en el pecho de Marcos y se debió hacia el palo. Ahí vemos al muñeco Gallardo, tal vez otra de las variantes de que va a introducir Bielsa cuando el partido siga así. De todas formas, Argentina atosiga a Brasil, le quitó el balón, ya no es protagonista. Hay un solo protagonista en el momento que del balón en posición ofensiva, ese es de la selección albiceleste. 11 minutos de esta segunda mitad. Con este marcador todavía para la selección de Brasil. Por cierto, hablábamos de las ausencias de Verón, de Batistuta, del equipazo que tiene Argentina. Por descontado también que tiene Brasil. Nos olvidamos de Saviola, un hombre que llegará seguro al máximo nivel. Sí, en este caso Bielsa no lo quiere presionar, no lo quiere apurar. Saviola viene de pasar momentos difíciles, de hacer una temporada bastante larga. Jugó el campeonato local argentino con el River Plate, donde perdió el título en la última fecha. Luego salió campeón mundial sub-20, no tuvo vacaciones. Atención a esa ocasión, también le pasó francamente mal a nivel personal con el fallecimiento de su padre. Exactamente, no tuvo vacaciones, se vino al Barcelona, murió su padre, tuvo que regresar, volvió para aquí. Entonces, entre muchos idas y venidas, Bielsa prefiere llevarlo de a poco, pero seguro que el conejito será una de las piezas para el mundial. Argentina la carga de nuevo, el toque de Nelson Vivas hacia el pico del área, ha pisado la pelota Aymar al punto de penalti, el envío, ha despejado la defensa brasileña y ese disparo se pierde muy por encima del marco, la portería de Marcos. Justamente lo que no tiene que hacer Argentina, lo que hace Simeone ahora mismo. Ahí vemos la jugada anterior donde yo insisto que si el control de la pelota es un poquito más corto para Hernán Crespo, estamos hablando del gol del empate. Se ha escorado demasiado con ese control. Justamente en la última jugada, Simeone, justo lo que no tiene que hacer Argentina, está llegando cuando pone la pelota bajo la suela, cuando dan a lo que más sabe. Bueno, atención ese rechace, los apuros para la zaga y para el coronamiento, no hubo ahí entendimiento entre Cris y Marcos. Y Argentina de nuevo, como la mayor parte del primer tiempo, poniendo todo. La verdad que no se le puede echar absolutamente nada en cara al equipo de Bielsa. Que yo insisto que este equipo, con Kili González, con Aymar, con Simeone, con Zanetti, con Crespo, con El Piojo, más Verón, más Batistuta, más Saviola, me da miedo solamente decir los nombres. Justamente para este partido en Argentina era la pregunta si hasta dónde dependía Argentina de la brujita Verón. De hasta dónde dependía de sus lanzamientos, de sus pelotas paradas, de sus cambios de 40, 50 metros. Ahora lo estamos viendo. A pesar de esas ausencias, Argentina dando el callo. Yo me da miedo especialmente por la selección española de cara a ese cámara todo el mundo. Me da miedo Argentina, me da miedo Brasil, Alemania, Inglaterra, Italia, por supuesto. Pero ¿por qué no España? Ojalá que sea el momento de la confirmación del equipo de José Antonio Camacho después de esa brillante fase de clasificación. También tenemos cracks para estar arriba. Nos falta ese do de pecho. Ojalá que sea en Japón y Corea. El próximo verano saldremos de dudas. A punto de alcanzar el primer cuarto de hora de este segundo tiempo. Falta muy peligrosa sobre la portería de Marcos. Saviola. Saviola. Payaso Aymar. Ojalá que estuviera Saviola. Aymar junto al balón, ese disparo muy desviado. No le está saliendo ningún tiro a Argentina desde lejos. Todos los tiros que intentó salió por muy lejos de los palos de la portería del arquero Marcos. Ya lo intentó Aymar en el inicio de la segunda parte, lo intentó Simeone hace unos minutos y ahora nuevamente Aymar. Argentina, vuelvo a reiterar, llega con más profundidad cuando juega con la pelota en los pies. Saque larguísimo de Marcos, ahí ahora le favorece el viento. Tiene en contra Argentina, que es cambiante. Es difícil saber dónde va a ir la pelota en muchas ocasiones. Hay que adivinar la trayectoria. Vaya movimiento y fantástico del King González. La apertura hacia el lateral del área, el envío del Piojo López. Yo creo que lo más bonito es lo que a detalle técnico del partido se refiere. Sí, un buen caño revolviéndose sobre sus propios pasos, dejando desairado a un jugador brasileño y luego poniendo ese pase en profundidad. Ahora vamos a ver nuevamente cómo frena el balón, hace pasar al jugador brasileño y luego el caño nuevamente al mismo que lo hace pasar, que es a Giovanni Alba. Qué maravilla lo que ha hecho ahí Kili González después de meter ese pase. Salón fuera de juego su compañero. El detalle más bonito, si alguien duda que el Kili pueda tener clase, que es solamente punto de honor y fuerza,
evidentemente está, pero que muy equivocado. Fantástico el Kili de Chapó. No ha llegado Cafú a esa pelota. La verdad que los 22 jugadores, que bueno, ya 23 con la entrada del burrito, lo más destacado sin duda, no solamente de Sudamérica, sino de todo el mundo. Depende de lo que puede hacer Fabián, la clasificación, sin duda ninguna, los dos equipos más importantes históricamente y por supuesto la actualidad que hay en Sudamérica, como Argentina y Brasil, y que dure mucho. Exactamente, y por historia y por la tradición y por calidad futbolística, Brasil tiene que estar en el Mundial. O sea, Argentina ya lo está y Brasil es el otro componente que tiene que estar, digamos que para aumentar un poquito más el interés y para que aquella selección que supuestamente gane el Mundial diga, hemos ganado un Mundial ganándole a los mejores, a los presentes, a las mejores selecciones. Hoy se nos fue una, la Holanda de Van Gaal, una de las mejores selecciones, entre los cuatro primeros en el último Mundial. Vamos a ver qué otra selección nos da la sorpresa y se queda fuera del siguiente mundial. La segunda puede ser la selección de Croacia. Lo tiene bastante complicado en ese grupo donde parece que Bélgica se va a hacer con la primera posición, los croatas. Tercero, recuerden, el pasado campeonato del mundo de Francia. También se pueden quedar fuera como mal menor o buscar su plaza en la repesca. Sí, siempre están ahí la repesca para poderse solventar un poquito después de los trámites que están haciendo, pero bueno, en Europa estamos viendo algunas sorpresitas. Yugoslavia, por ejemplo. Una de las posibles eliminaciones de Yugoslavia también. La oportunidad para Argentina-Brasil que se cierra, es imposible entrar en ese muro amarillo que tiene ahora Luis Felipe Scolari. Ahí está el burrito al lateral, el burrito metía para Zanetti, con los apuros ahora para Cris. Bueno, vaya error ahora, vamos a ver si Rivaldo puede sacar provecho de esta circunstancia para Eduardo Costa, que ya solo indica Urmeyer, que se levante, que no hay falta. Todo el partido se desarrolla en terreno del juego brasileño. Ortega amaga el pase, ahí caracolea, sigue Ortega con el balón en el pico del área, mete esa pelota hacia el segundo palo, está taponado Roberto Carlos. Qué difícil es ver, o qué extraño mejor dicho, es ver a Brasil defendiendo prácticamente con todo el espectador Roberto Carlos, que no ha subido ni una sola oportunidad, ni una sola ocasión prácticamente en todo el encuentro. No, solamente contabilizamos el sentido de Roberto Carlos de media distancia, que contuvo sin problema a Burgo, de todas formas, luego todo el dominio de Argentina. Ahora por la banda izquierda el Piojo. Pues esa pelota se puede marchar, no sé si al obelisco directamente. Está produciendo problemas ahora Argentina a través del viento, le está llevando los tiros cuando intenta lanzar los centros o los disparos de media distancia, la pelota sale disparada completamente por la avenida Figueroa Alcorta y no produce peligro en la portería de Marcos. Está el muñeco preparado para entrar en un instante al partido, las últimas indicaciones de Bielsa. Habrá que ver cuál es el sacrificado en el equipo albiceleste. Sale Zanetti, para en corto a la derecha para Aymar, extendiendo todavía más el campo, ensanchándolo hacia la banda. El envío para Crespo, hay tantos jugadores que es muy difícil entrar por ahí. El Kili que no va a poder disparar, aguanta Eduardo Costa, despejado la defensa brasileña que prácticamente ha dejado tan solo a Elber en punta. El enganche a Rivaldo va a ser complicado que pueda sorprender así. De momento aguantándole, le va bien la táctica de Luis Felipe Scolari. Habrá lanzamiento de banda y el saque Cafú, también está el Piojo. No se va a producir el cambio. Prácticamente ya minuto 19, la segunda sustitución. Se va Aymar, ahora sí. Lo queríamos quitar en el descanso. Se fue Diego Placente y ahora sí entra el muñeco Gallardo en el lugar de Aymar, con el 20 a la espalda. Cambio de figuritas en lo que hace Bielsa, mete a un jugador totalmente limpio, totalmente nuevo en fuerzas para tratar de hacer lo que realmente estaba haciendo Aymar, para moverse por delante de la zona defensiva, pero por detrás de Crespo y para tratar de abastecer junto con Ortega las situaciones de riesgo en la parte ofensiva. Y ahí vemos en Brasil otro de los cambios, vamos a ver quién es el sacrificado, sale Elber y entrará. La sustitución es Euler, parece el jugador que va a entrar al partido, delantero por delantero. Es Joan Elber el que se retira, y inédito prácticamente el delantero del Bayern de Múnich. Es la primera sustitución, insistimos, en el equipo de Scolari, cuando vamos a llegar al minuto 20 de esta segunda mitad. Con este marcador sigue venciendo Brasil, tanto recuerden de Ayala en propia puerta. El equipo canariño se va adelantado, se pierde directamente fuera Mauro Silva. Decidido anteriormente de los escasos supervivientes, por lo menos del equipo titular, que quedan del Mundial
Estados Unidos en el 94. Solamente vimos, como habíamos hablado en la primera parte, solamente está el deportivista Mauro Silva entre los titulares y en el banquillo suplente Leonardo. Solamente los dos son los campeones y Cafú sobre el lateral derecho. Bueno, ahora si nos hacemos memoria, Roberto Carlos disputó el Mundial de Estados Unidos. Pues pregunta de trivial. Ahí... No disputó porque el lateral izquierdo titular era Leonardo, que en aquella época jugaba en el Sao Paulo. Entonces solamente tres los jugadores, Cafú, el deportivista Mauro Silva y Leonardo Araujo, si recuerdas, un codazo absolutamente brutal a Tap Ramos en el partido norteamericano, que fue expulsado y le dieron dos jornadas de suspensión. Estuvo muchos meses ausente de los terrenos de juego por ese codazo que le sacó la mandíbula, literalmente. Y creo que estuvo en el Lleida. Estuvo en el Betis primero, luego en el Lleida. Los supervivientes de ese Brasil que quiere volver otra vez a reinar en el mundo, subcampeón en Francia. Campeón en el 94, lo intenta Argentina en la frontal del área de esa pelota. Ahí está el burrito, rodeado hasta por tres jugadores. La caída indica Meyer que se levante. Y a la cuenta de Brasil, que es donde puede hacer daño. Vamos a ver si la velocidad ahora de Euler le puede dar mejor resultado que Giovanna Elber. Es Cafú. Cafú para Rivaldo. Rivaldo ha perdido la pelota. Sale con velocidad Gallardo para Argentina. Situación correcta, ha dejado pasar esa pelota al Piojo López, intentando entrar por la banda. El más poderoso va a ser Cris, el jugador del Cruzeiro, que enseguida ha perdido el balón. El centro lo va a tocar en un jugador brasileño, habrá finalmente córner de Kili González. No está muy lúcido el Piojo López hoy, no ha podido desbordar todavía fluidamente como sabe desbordar por la punta. Eso le está creando menos peligro a la zona defensiva de la cine. De todas formas, bien lúcido en la marcación. El lanzamiento que vuela buscando de nuevo el área de castigo. Ha despejado de nuevo Cris. Tocó de cabeza Marcelinho Paraíba. Salió con Roberto Carlos. Finalmente Marcelinho Paraíba. El control de Zanetti, que tiene vuelo a dominar la situación. Ahí está la otra vez Javier Zanetti, haciéndose con el dominio en el centro del campo. Zanetti con espacio, pero los problemas empiezan ahí, donde comienza a cerrarse Brasil. Donde se atrinchera Brasil. De todas formas, el cambio de Euler por Elber ha sido solamente de figuritas. Está totalmente tirado ahora el jugador del Vasco da Gama para ver si puede recibir algún pase mágico que le posibilite marcar en alguna tropezada como ahora mismo. Pero ahora mismo ya se replegó Argentina y Brasil no ataca con todos los efectivos. 2-5, vamos a ver si puede sacar petróleo Brasil aquí. Llega Rivaldo, ojo a esta jugada, aguanta Rivaldo. Balón para Cafú. Cafú en ese disparo que se ha marchado fuera. Después de muchos minutos, después de 23 minutos, tiene la oportunidad de Brasil en este segundo tiempo. De todas formas, con la pelota dominada y al ras del piso, controlando totalmente, Brasil no se estira. Solamente ha esperado bastante, solamente han subido 4. Es que no quieren desaprovechar ninguna ocasión arriba, porque luego Argentina en cualquier contragolpe lo puede pichar desguarnecido y puede llegar al empate. Entonces la zona defensiva de Brasil está bien atrincherada con la solvencia de Mauro Silva y de Eduardo Costa. Tenemos Zanetti, el que tocaba el balón para el burrito Ortega, está en el lateral del área, que bien se marcha Ortega en el centro. Balón muy pasado, excesivamente pasado. No he podido encontrar el remate. La pelota le llegó a Cafú, el jugador brasileño tendido en el césped. Se manda la pelota a Brasil fuera. Continúa tendido en el césped del Monumental. Va a tener que ser Argentina o el colegiado Usmeyer el que para el encuentro. Tratando de hacer memoria, Fabián, la última derrota en casa de Argentina, el hombre que está tenido en el presidente de Mauro Silva, es precisamente con Brasil. Sí, en un partido amistoso en el año 95, perdió 0-1. Es la última derrota que se recuerda a la selección argentina jugando en Argentina. Mayormente todos los partidos, la mayoría de los partidos en este mismo estadio, justamente aquí donde se perdió ante Brasil. El hombre que ha entrado por él, aunque sin duda el momento más doloroso de... Yo creo que de muchos años, echando la mente para atrás, no hace falta tampoco irse muy lejos. Fue en el 93 para la fase de clasificación de Estados Unidos. Hablamos de si Argentina 0, Colombia 5. Yo creo que el resultado más doloroso en los últimos tiempos para la albiceleste y para los argentinos. Sí, inclusive mira cómo son las cosas, las casualidades de la vida, la rareza de la vida. Justamente hoy, antes de comenzar el partido, un compañero nuestro nos estaba comentando que justamente hoy es el aniversario de aquella derrota, porque justamente aquella derrota ante Colombia fue el 5 de septiembre y justamente el partido también había comenzado a las 20 horas Argentina, y da la casualidad que también a esta hora comienza este partido. Bueno, pues Mauro Silva, que no puede aguantar
en el partido jugador del Depor entre Vampeta, el veterano jugador, también ha estado en Europa, más veterano es desde luego Mauro Silva. Segundo cambio en la selección de Brasil, minuto 25, sigue ganando el equipo de Luis Felipe Scolari con ese tanto de Ayala en propia puerta. Vampeta, después de peregrinar por equipos de Holanda, de Italia y de Francia, volvió al Flamengo y actualmente la actualidad del equipo carioca no lo está ayudando, ya que el Flamengo entre 28 está ubicado en el puesto 24. Tiene menos ya de 20 minutos la selección de Brasil para tratar como mínimo de conseguir el empate más la prolongación, de evitar que de nuevo Brasil, después de prácticamente 5 años, un poquito más de 5 años concretamente, le vuelva a derrotar en su propio estadio, en el Monumental, el centro del Piojo López, el terreno de juego de River, y actúa la selección albiceleste, buscando de nuevo también como Brasil el dominio en el Mundial. Un campeonato del mundo, campeón en el 86, subcampeón en el 90, entonces en el 94 no tuvo suerte, tampoco en el 98. El lanzamiento hacia la frontal del área chica va a poder despejar momentáneamente Cafú, pelotazo largo del jugador de la Roma, para el desmarque de Massaño Paraiba. Claro, parece un poquito el ritmo del encuentro, favorece desde luego esta situación a Brasil. Sí, Argentina no logra enlazar continuamente todo el fútbol que ha podido desarrollar en los primeros 20 minutos. Es difícil, Brasil se atrincheró bastante bien alrededor de Marco, ha logrado armar una buena muralla de tres hombres en el fondo, dos por los laterales marcando y dos metidos como eran Eduardo Costa y Mauro Silva y ahora Vampeta, para tratar de interceder ante cualquier avance argentino que puedan hacer por el centro, como ahora mismo hemos visto. Entonces eso es linda, que Argentina tenga que jugar a los centros, y en los centros de momento no están siendo bien aprovechados por los lanzadores. Atacar de las 31 ocasiones en las que se han enfrentado el solo argentino estos dos equipos, Brasil solo había ganado 7 hasta el momento, 10 empates, 13 victorias para el albiceleste. Todavía pues más de cuarto de hora para solventar esta situación. Esta selección de Brasil en absoluto tiene que ver con los históricos equipos brasileños. Más bien parece pues, Italia durante algunos minutos en la forma de defender este cortísimo marcador. Sí, es como un catenaccio muy a la brasileña, porque defienden tal vez como Italia en la década de los 70, pero atacan como necesitaría atacar un equipo ofensivo con jugadores que saben, como Rivaldo, como ahora mismo, como Marcelinho Paraíba, que cuando tiene el balón la sabe jugar con criterio, pero no se juega demasiado en la ofensiva y prefiere conservar ese resultado rocoso, ese 1-0 justo para poder llevarse estos 3 puntos de oro antes de salir a jugarle, antes de salir a apabullar a Argentina y para jugarle de igual a igual. Partido que le vendría que ni pintado, por ejemplo, a Romario. La contra, la velocidad que todavía tienen los metros finales o Baixinho sería fundamental. Todavía máximo goleador de este grupo de clasificaciones americano. Hay que decir de Ronaldo, ojalá que pueda recuperar el nivel y que pueda estar de nuevo con la canariña. Argentina insistiendo una y otra vez, pero nada tiene que ver este segundo tiempo con el primero. Al margen de esa oportunidad que tuvo Crespo, clarísima. Ha vuelto a sorprender, ahí está Ortega, lucha ahora con Cris, hay córner. Todas las ocasiones, a excepción de esa que comentamos, ha tenido Argentina en la primera mitad. Pues ahí es donde ha podido luchar por el empate, un empate que no llega. Mejor a Vivas. También a Walter Samuel, lanzamiento al punto de penalti, ha despejado la defensa de Brasil, cuando ya corría un jugador argentino para conectar el cabezazo. Rápidamente el Piojo López desde la posición de Kiri González. Ahora falta de Vampeta, falta que también puede ser muy peligroso, puede sacar petróleo de Argentina de aquí. Va a acercar el muñeco Gallardo para ponerla en movimiento. Van a subir todas las torres Argentina para aprovechar, aunque sea de esta forma, lograr el empate. Pues a la carga va Gallardo. El balón muy cerrado, ha podido despejar la defensa de Brasil. Sigue todavía el peligro, vaya error del Piojo. Le pegó al aire, le da el balón. Aguanta el jugador del Valencia, el actual jugador de la Lazio. A Zanetti. A Zanetti, Rivaldo, habrá faltas. Tareas también defensivas del jugador del Barça.
Bielsa logró en todo este tiempo una selección equilibrada, ya que para jugar igual no valía la jugada, o ha cobrado un full en la ofensiva sobre Chris. Bielsa había logrado conjuntar una selección que jugaba igual de local y de visitante, y para eso había que tener un gran nivel de madurez y profesionalismo, y esta selección había conservado, había podido construir, había podido conseguir esos atributos, y hoy mismo está sacando el do de pecho. Pero de todas formas, esta derrota a Bielsa le puede costar un disgusto con el público en general. Más allá de la controversia sobre la inclusión o no de Batistuta, lo que sí, la convocatoria que no ha sido efectiva y que tanto la gente siempre discute por los ídolos ausentes. Bueno, que ha recibido un golpe sucio, el jugador del Bayern Leverkusen se va a retirar momentáneamente del rectángulo de juego. Incluso pudimos leer hace unos días en la prensa argentina ese referéndum entre Crespo y Batistuta, uno u otro, los dos. No quedaba muy clara la situación. La gente está muy a favor de Batistuta, desde luego. Sí, Batistuta, imagínate, es el máximo goleador de la historia de la selección argentina. Es el referente que hoy en día tienen todos los hinchas. Y Crespo le ganó la titularidad en la ausencia de Batistuta. Entonces la gente piensa que Batistuta tiene que volver al sitio donde se fue por lesión. Ortega, el centro de Ortega, muy bueno. Gol, gol para Argentina, marcado Gallardo. Qué balón ha metido ahí el burrito Ortega. No es... el fuerte, el juego aéreo del muñeco Gallardo, pero ahí estaba, en el lugar apropiado para conseguir Fabián el empate para la albiceleste. Impresionante, en un momento de lucidez del burrito Ortega, quiso abrir la pelota hacia la derecha, los defensores brasileños se abrieron y él vio que el muñeco se había estacionado en el punto del penalti. El centro perfecto para decir el muñeco, cabecea y metela. Así fue el centro y solamente Gallardo para poner a testa, derrotar a Marcos y lograr tal vez lo más justo en este momento en el marcador, que es el 1-1 que campea, ya que Argentina hizo el gasto total en el partido. Ahí vemos como el burrito mira para la entrada de Zanetti, pero lanza el centro y el muñeco que le gana a la espalda de Lucio. Fíjate cómo le ha ganado a los dos defensas, el error ahí de la zaga canarilla, porque estaba entre medias, quizá el más bajito, el más pequeñito, pero el más listo, el muñeco Gallardo. De esta forma consigue el empate 1 a Argentina, que de momento salva los muebles. Para ese tramo final ha marcado Gallardo, ha marcado Argentina. Empate 1 en el Monumental de Buenos Aires y queda todavía partido. Y queda 15 minutos todavía. Se abrió mucho Roque Junior y no llegó al cierre Cafú. Entonces aprovechó el muñeco, metió la cabeza 1-1. Resultó justo hasta el momento. Pues habrá que ver ahora cuál es el poder de reacción de Brasil. Si va por la victoria, decían los días previos en la disputa del encuentro. El gol ha llegado en el minuto 32, decía el técnico Luis Felipe Scolari, que firmaba, que buscaba el papel donde había que firmar el empate. Bueno, por el momento lo tiene. Vamos sí. A ver si es ambicioso o si firma ese resultado de empate. Sí, decía, ¿dónde está el papel? Lo firmo, armo la valija y me vuelvo a Brasil. ¿Para qué jugar el partido? Con un punto me vale. Ese es el conformismo de lo cual no están acostumbrados los brasileños, pero que últimamente, a través de Parreira y con Vanderlei Luxemburgo, con Emerson Leao y con este técnico, se tienen que acostumbrar a que ya el juego bonito de Brasil no existe. Roberto Carlos hacia el área, aunque me da la sensación de que puede tener más fuerza todavía Argentina. Venido en su amor propio, ahí va, ojo al mono. Bueno, pues es la primera acción de este segundo tiempo del Mono Burgos, que se va a llevar la cartulina. No sé qué comentarte, el Mono Burgos creo que está totalmente fuera del encuentro. Sí, como habías comentado en la primera parte. No, porque el viento le juega, que la pelota se va abriendo y va favoreciendo a Euler. Vivas va cerca de la marcación y el Mono Burgos, totalmente desconcertado, totalmente alejado de la jugada, va a hacer un full cuando podría haber recuperado posiciones y volver hacia la portería, y produce esta jugada del riesgo para los brasileños. Pues vamos a ver si nos saca petróleo de aquí Brasil. La salida de Germán Burgos, no sabemos a qué. Roberto Carlos, un zambombazo tremendo, terrible el disparo de Roberto Carlos. Cualquiera que hubiera tocado hubiera puesto en serios apuros al Marco de Burgos. Ahí, fuera de juego. La mejor oportunidad para Brasil en el segundo tiempo. De todas formas, esta es la segunda tarjeta amarilla de Burgos. Tampoco estará ante Paraguay en Asunción. De todas formas, veremos ya que las correrías del Mono Burgos se queden aquí en Madrid. En el momento hacia el lateral del área. Eso insisto, que es un partido en el que quizá no sea el único jugador. Yo no sé si es consciente Burgos de la situación. Ya la clasificación de Argentina y quizá pues no está tan metido como sus compañeros, pero no parece que encaje en un partido de tantísima tensión un hombre que juegue con estas características, que haya salido ya en varias oportunidades fuera del área, dejando en evidencia a sus compañeros en la zaga. Ahí está el hombre que ha conseguido el empate, que hace soñar a Argentina.
el muñeco Gallardo, el que ahora se le ha escapado la pelota. 10 minutos para el final. Muy raro en el Monoburgo, muy falto de timing, muy falto de tiempo y respuestas ahí en la jugada que pudo intervenir. De todas formas, posibilita que ninguna de esas jugadas ha sido beneficiada para Brasil. Ahí está la repetición nuevamente del tanto de Gallardo. Insisto, cómo se adelanta las torres brasileñas, tanto a Roque Junior como a Lucio. Le tapaba a Cafú, pero estaba detrás de él. Y Gallardo ha conseguido el gol del empate. Insisto, ojo con Argentina, que parece tener más gasolina, parece buscar más la victoria que Brasil. Ha estado embalatonado Argentina en todo el partido, entonces este gol le produce un poquito más de fuerza a todo lo que estaba haciendo durante el partido. 85 minutos bregando en contra del resultado, ha logrado el empate y la hinchada, que con los cantos y con el que ponga huevo, lo está llevando hacia arriba para lograr el triunfo. Imagino que eso tiene la misma significación que aquí, ¿no? Sí, es el canto lo más típico de las hinchadas argentinas para sus equipos. Más claro el mensaje imposible. Unos 10 minutos para llegar a la conclusión de ese partido, este fantástico partido que les ofrece Fútbol Total. Este Argentina-Brasil, empate 1 en el marcador. Brasil se podría colocar con 25 puntos. Delante de Uruguay, igualando a Ecuador, a expensas de lo que haga en ese encuentro. Oportunidad para Ortega. Recuerden que Ecuador se va a enfrentar a Colombia en partido que puede seguir a la conclusión de este. Otro buen partido también en la fase de Sudamericana. El piojo en el lateral del área, es el centro chut, flojito, pero con mucha intención pudo taparlo Marcos. Sí, fue un poco cerrado, fue directamente hacia la portería, era peligroso, se salvó de que no cruzó nadie de su pierna y pudiera desviar el balón. La Argentina que sigue buscando la victoria. Brasil que juega exactamente igual con el 0-1 que ahora con este empate a 1. En ese ramillete de jugadores interminable que tiene Brasil, los Romario, Ronaldo y compañía. No olvidarnos de Jardel, de Yalmiña, de tantos jugadores de esta super selección que tiene también Brasil, que pueden hacer incluso dos equipos. Sí, Brasil está jugando los pelotazos. Ahí vimos cómo salieron del área, logran esta falta porque presiona un poquito Marcelinho, pero ahora recién Brasil aparece en pantalla, porque antes nada. Ahí vemos cómo desperdicia la jugada. Brasil está conforme con el 1-1 y quiere que ahora mismo el juez suizo dé por finalizado el partido y llevarse un punto para su país. Saque largo de Burgos. Reclama falta ahora Argentina, no pita nada. Usmeyer, la lucha de Gallardo. Por ese balón ha sacado la falta de Eduardo Costa. Habrá que ver cómo queda la clasificación después de este encuentro, ya a la espera de esos partidos que tienen todavía que disputarse, ese Colombia-Ecuador y ese Paraguay-Bolivia, que completan la jornada de miércoles. Ayer ese Chile 0-Venezuela 2, ver para creer, y Perú 0-Uruguay 2. Partido que pudieron seguir también los abonados a Fútbol Total en esta fase de clasificación sudamericana, que tendrá todavía pues tres compromisos más concretamente. Muchísimos los partidos que tienen que disputar, a diferencia, por ejemplo, que en Europa. Ahí corre por la banda Zanetti. Una diferencia es enorme. Estoy calculando que, por ejemplo, el primer ejemplo que me viene a la cabeza es España. Ha disputado 8 partidos. Entonces, en esta fase de clasificación tiene que irse a los 18. Sí, es el sistema, esta es segunda vez consecutiva que se utiliza el sistema de todo contra todo, tal vez el último ya, porque van a abolir este sistema de competición y ahora están estudiando qué otro sistema van a utilizar para el siguiente Mundial de Alemania. Tal vez han pensado, están estudiando que tal vez la próxima Copa América sea uno de los cupos que pueda haber para el Mundial, sea el que gane la Copa América o tal vez todos los cupos a través de la Copa América, para poner un poquito de interés a esa Copa tan devaluada que se disputa cada 2 años en América. Pues poco más de 5 minutos. Vamos a ver si también Argentina, el empujoncito que parece necesita el partido para buscar el gol del triunfo. El Piojo mete ese balón muy peligroso. Gol, gol para Argentina. Ahí está ese empujón que lo ha dado el burrito. Acaba de conseguir el 2-1 para la selección de Argentina. Vamos a ver si ha sido Ortega o ha sido finalmente el Piojo, pero daba la sensación, toda la sensación, de que Argentina tenía todavía fuerza para levantar el marcador, Fabián, y así va a ser. Y Brasil se clavó con su propia espina, aguantó todo el partido y ahí el primer centro que le sale al Piojo López, llega el 2-1 para Argentina. El 2-1, habíamos dicho que el 1-1 era merecido, el 2-1 también es merecido, porque después de aquel empate Argentina no se metió atrás, no le entregó la pelota a Brasil y siguió jugando
como quería cuando iba perdiendo 1-0, buscando el gol. Ahí vemos el centro del Piojo, el primero que le sale en todo el partido. Y vamos a ver si en definitiva es en contra. Es Cris el que la toca con el botín antes que llegue Ortega para derrotar a Marcos. Ahí está la jugada, efectivamente. Cris en propia puerta ante la llegada de Crespo. Ahí lo vamos a ver perfectamente ante la llegada de Crespo. Y de Ortega, Cris en propia puerta, dos tantos en propia puerta en este partido. Este último para Cris. Gol para Argentina, 2-1. Y en apenas pues 10 minutos le ha dado la vuelta en el encuentro este fantástico partido. Y sí, vamos, digamos que Argentina siempre creyó en su juego. Lo que habíamos dicho hace un momento, cuando Argentina iba perdiendo 1-0, había dicho que Bielsa había logrado con esta selección que jugara de igual de local que de visitante. Había logrado un sistema de juego, un estilo de conducción y un sistema en los jugadores tal cual, que siempre convocaba a los mismos, siempre utilizaba a los mismos. Había utilizado 26 jugadores y todos ellos estaban concentrados, están perfectamente adiestrados a lo que quiere Bielsa sobre el campo de juego. Y hoy lo han demostrado, porque durante muchos minutos estuvo bajo el marcador, salió a ganar el partido. Atención, ese remate por encima de la portería de Burgos. La reacción de Brasil, me da la impresión que demasiado tarde. El cabezazo ha sido de Cris. No demasiado tarde, porque esta es la jugada con aquel disparo de hace ya algunos minutos de Roberto Carlos, más peligrosa de todo el segundo tiempo. Excesivamente reservón el equipo de Scolari, echando un ojo a la tabla. Se puede volver a complicar la vida, al margen de que los encuentros que le queden todavía sean medianamente asequibles. No hay un nuevo cambio en la selección argentina. Se ha retirado el Piojo López y entró el pelado Almeida. Más cambio, ya este ya es un cambio totalmente ya defensivo. Y el Piojo López había hecho mucho en forma física, no había producido mucho para el equipo, pero en la primera jugada que pudo producir, produjo el 2-1. Insisto que Brasil se puede de nuevo complicar la vida. De momento ya Uruguay le ha empatado 24 puntos, es el quinto, así que podría haber peligrado bastante, sobre todo si gana Colombia. Su partido frente a Ecuador se podría colocar con 22. Una vez que concluya el encuentro, repasaremos cómo queda la tabla a la espera de la conclusión de esos dos partidos, de ese encuentro entre Colombia y Ecuador y por supuesto ese Paraguay-Bolivia. Recuerden que el Colombia-Ecuador lo podrán seguir a la conclusión de ese partido para salir de dudas y ver a dos de los mejores equipos de Sudamérica ahora mismo. Ya con la derrota ante Argentina ya se suma el empate que le produce Uruguay en la cuarta posición, y mucho más miedo le produciría a Brasil un triunfo de Colombia, que lo llevaría prácticamente a meterlo a un punto y dejar la cuarta plaza a disputa a un punto de diferencia, porque quedarían todos juntos, quedarían Ecuador si pierde con 25, Brasil y Uruguay quedarían con 24 y Colombia si ganaría llegaría a 22 puntos, de los cuales le metería el miedo nuevamente a la selección canadiense, a pesar de que los tres partidos que le quedan son muy accesibles para su selección. Recuerden, en casa frente a Chile, un equipo que ha perdido con Venezuela, está ya desahuciado, en teoría un compromiso fácil también con la propia Venezuela, pero le queda un partido a priori duro, no sé, frente a Bolivia, ahí en La Paz, con la altitud. Está claro que toca a Cris ese balón. Puesto del Piojo López, el hombre que asistió para que marcara a Cris en propia puerta. Va a entrar de Nilsson. Sí, cuando iba 0-1 a favor de Brasil, te había dicho que Bielsa había logrado una selección equilibrada, que jugaba igual de local y de visitante. Ha logrado Bielsa un alto nivel de madurez y profesionalismo en sus jugadores, que en todo momento, a partir del minuto 2, han creído en el resultado, han creído en su juego, no se han venido abajo, y a través del juego desarrollado, abierto, y a través de pelota bien jugada, ha logrado revertir este resultado, y Brasil está pagando caro su muy forma amarrete de jugar. Se retira Eduardo Costa, y a mí que me expliquen, Fabián Torres, como en el minuto 44 del segundo tiempo, perdiendo 2-1, entra de Nilsson. Sí. Que Felipe Scolari sabe muchísimo más un servidor de fútbol, pero me parece incomprensible que ya con el marcador en contra, ya un minuto para el final, sea que un hombre de las características tan desequilibrantes como el bético. Sí, inclusive de Nilsson no va a tener tiempo ni de calentarse para entrar en juego un partido tan caliente. Igualito que los seguidores de San Luis Celeste. Sí, tan calentito que están con los jugadores argentinos, tan concentrados, tanta furia que han puesto, más en la primera parte donde el juego rondó casi la batalla, donde hay mucha sangre, donde se desparramó sangre, por supuesto, de la ceja de Simeone. Pone ya casi en la, digamos, en los segundos finales a de Nilsson. Digamos que Scolari, más que nada, con ese cambio logra que el árbitro posibilite los 30 segundos reglamentarios de descuento, más que producir algo positivo para su selección. Vamos a llegar en un instante al minuto 90. Ahí está Denilson, acaba de entrar al partido. Argentina vence 2-1.
Le dio la vuelta en apenas 8 minutos el equipo de Bielsa al encuentro. Gallardo primero y después Cris en propia puerta para poner este 2-1. Argentina se puede disparar hasta los 38 puntos. Pues sería increíble que en 15 partidos consiguiera 12 victorias, 2 empates y solo una derrota. A priori el rival más duro como es Brasil y fuera de casa. Casi inmaculado el camino. Sí, el camino de Argentina es impresionante. En este estadio solamente se dio un empate ante Paraguay. Luego un empate en La Paz, en altura, ante Bolivia. Y luego la derrota en el Morumbí ante Brasil por 3-1. De todas formas, el camino de la selección de Bielsa es inmejorable, es inmaculable, como tú mismo dices. Y si conserva este nivel, esta selección hoy por hoy, junto con la de Francia, tal vez, son las que mejor están. Y si de aquí a un año, medianamente, estos jugadores conserven el mismo nivel, esta selección es una de las serias aspirantes a lograr el cetro mundial. Veremos si dentro de un año, poquito menos de un año, será pues a fines de mayo, durante todo el mes de junio, cuando va a llegar esa cita mundialista. Podrán seguir en exclusiva, recuerden, aquí en Vía Digital, la televisión del mundial. Ahí está el Margarito Crespo tocando hacia atrás para Ortega, incluso coreando con Olés el juego de albiceleste. Brasil, que va a salir esquilada de este partido. Con excesivo recelo el equipo de Luis Felipe Scolari, que se encontró con ese tanto de Ayala en propia puerta después de aquella ocasión de Rivaldo, y muy poquito más. No va a llegar la suya de ese balón y la canarilla quizá le va a salvar. Estoy echando un ojo a los compromisos que tiene, ya no solamente Brasil, ya los hemos recordado, sino sumar directos rivales le puede salvar los enfrentamientos directos que tienen Paraguay, Ecuador, Uruguay, Colombia, entre ellos. Sí, inclusive el próximo partido, la próxima jornada, Uruguay-Colombia, un choque fratricida que queda descolgado uno de los dos, seguramente. De todas formas, claro, eso lo va a ayudar, pero bueno, Brasil no tendría que complicarse. Se ha complicado de forma totalmente extraña esta clasificación. Es muy triste que tenga que entrar incluso como tercero o cuarto de grupo y sufriendo, teniendo que ganar, imagínate, a Venezuela en la última jornada. Los seguidores de la canariña, pues tremendamente decepcionados. Atención a esa jugada de Zanetti, uno de los mejores del partido. Zanetti se marcha de todo el mundo, tiene fuerza todavía para hacer cosas como esta. Va a llegar el centro muy pasado y no hay nadie. El balón se pierde por medio de fondo. Bueno, una encuesta, por ejemplo, de la Folha de Sao Paulo, un prestigioso periódico de esta importantísima ciudad de Brasil, refleja que el desánimo de la torcida es enorme. El 25% de los encuestados duda que Brasil se clasifique para el Mundial. Ya son unos cuantos, y por el 66% confía en el equipo. El 47% cree que la labor de Scolari es buena o muy buena, mientras que para el 11% restante es mala o pésima. Es decir, que están, parece, a favor de Scolari, que es el último de los técnicos que ha llegado, pero no ven nada claro, ya no solamente el futuro de cara a la clasificación, sino si llega ese Mundial, el futuro más que negro. De momento, una derrota más para el equipo de este hombre, de Felipe, Luis Felipe Scolari. 2-1 ha caído en el Monumental Brasil ante Argentina, Javier. Tal vez Argentina le ganó como más le duele a los brasileños, con los goles sobre el final del partido, moviendo la pelota de un lado para otro y quitándole ese triunfo que Brasil obtuvo durante 80 minutos, justo sobre el final. Un triunfo de los más dulces para los argentinos, un triunfo que se saca la vena de haber perdido el único partido en el Morumbí, y Argentina que sale refotada de este partido con todo, con, digamos, con una marca 5 estrellas, y sale con lo más grande, con el pecho inflado y directamente hacia lo que buscan todos los argentinos, que es el podio en el Mundial de Francia, en el sitio más alto de la clasificación. Problemas para Brasil. Argentina, como saben, ya clasificada, se coloca con 38 puntos. Increíble la trayectoria, se queda Brasil con 24, igual a Uruguay con 24, Ecuador 25, un partido menos, Paraguay 26, también un partido menos. Vamos a ver qué ocurre en esos encuentros. Colombia también con un partido menos, 19. Se complica, pero mucho, la clasificación para el equipo de Scolari. Recuerden los goles: Ayala en propia puerta, ponía el 0-1. En el segundo tiempo, Gallardo el empate, y Cris en propia puerta, el 2-1 definitiva. Esto es todo, ganó Argentina 2-1.